capitán 89, jugador de Clash Royale del equipo de Baskonia. A partir del 6 de noviembre estaré en el torneo con el 2Play. Solo los mejores de España estarán en ese torneo. ¿Te atreves a ganarme? Apuntaros al torneo de Connect 2Play y descubrid cuál es vuestro verdadero nivel. Nosotros somos jugadores, somos Connect 2Play. Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de Connect to Play. Hoy retomamos este torneo, bueno, retomamos, empezamos este torneo ya lo que es la parte de bracket, ¿vale? Ayer tuvimos el torneo de gemas donde conocimos los 8 clasificados que van a poder jugar hoy contra los tops de Clash Royale ahora mismo que tenemos en España en los mejores equipos. Y vamos a comenzar hoy este torneo de bracket, ¿vale? Vamos a comentar un poquito los jugadores que se clasificaron ayer en el torneo de 1000 personas que tuvimos. Lo llenamos completamente, estuvimos aquí, pasamos una tarde bastante agradable, ¿vale? Y los jugadores que se clasificaron fueron Alejandro Billy de GA Roster, David de Mad Lion, Jordi de Movistar Rider, RM David de Asus Rock, Cristian de Realeza Latina, Brian RD de Mangu eSport, Kilua de Cutie Play Dragons y Pedro el Sabio de PGM, ¿vale? Estamos aquí desde Next eSport, ¿vale? Las mayores instalaciones de eSport de España, ¿vale? Un centro aquí completo, lleno de ordenadores gaming de última generación para poder jugar y para poder entrenar, para echarte una tarde o simplemente venirte con tu equipo aquí a entrenar y estar en ambiente, ¿vale? Mejor centro gaming de España, el más grande que hay ahora mismo, estamos aquí desde Málaga, Next eSport, ¿vale? Y estamos iniciando este directo para el torneo de Connect to Play. Muy bien, hoy, como ya decía, estos 8 participantes que se clasificaron ayer en el torneo de gemas van a poder enfrentarse contra jugadores de la talla de Barico, de Pedro, de Juan XX, Naginata, un montón de Paul Legion, de un montón de jugadores, ¿vale? Pero hoy no voy a ser yo el encargado de deciros toda esta información, ¿vale? Hoy están desde el centro de caster de Connect to Play nuestros compañeros Rebolaimar y Turulele. ¡Un saludo, chicos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya estamos por aquí. Gracias, Marci, por darnos paso. Hoy nos vamos a acompañar tanto Turulele como yo, ¿vale? Presentando, ¿no? Lo que es este torneo inaugural antes de que empiece realmente lo que es la liga, ¿vale? Va a ser una liga que comenzará aproximadamente la primera semana del 15 de enero, ¿vale? Más o menos semana del 15 de enero, ¿vale? Y van a participar muchísimos grandes equipos, ¿vale? Turulele, que está hoy conmigo también acompañándonos. Turo, si quieres comentar un poquito cuáles van a ser realmente, ¿no?, esos equipos que van a estar presentes en esta magnífica liga que comenzará en cuanto teníamos también todo este torneito, ¿no?, que estamos haciendo de presentación y demás. Cuéntanos, Turu, ¿qué equipos, ¿no?, vamos a tener que nos acompañen a lo largo de esta liga? Buenas, Revol. Bueno, buenas a todo el mundo. Y bueno, como dice Revol, tendremos de los mejores equipos, ¿vale?, aquí en España, de lo más top, como GA Roster, Mad Lion, Movistar Riders, Team Queso. También, bueno, tendremos como Keith, ¿vale? Tendremos muchos más de estos equipos top. Y esto que tenemos ahora es un poquito, ¿no? Es para saborear un poquito todo lo que se viene, ¿vale? Un torneo así, ya veis, promocional, pero bueno, promocional con 100 euros de premio, ¿vale? Así que nada, esto es ya para dar un poquito de hype, ¿no? Digamos, a la liga, Revol, que... Sí, esto es como se diría un poquito suculento, ¿no? Abrir un poquito boca, realmente conocer la liga, que la gente realmente vea que esta liga va en serio. Es una liga totalmente que está apostando por Clash Royale, ¿vale? Es una liga ya contrastada en muchos otros juegos, ¿no? Y que viene pisando fuerte, ¿no? Viene realmente a quedarse, a marcarse realmente un hueco en el mundo de Clash Royale. Y esto es para abrir boca, ¿no? Realmente que la gente nos conozca, que realmente sepa quiénes son, a qué hemos venido y sobre todo a quedarnos y con los mejores equipos y los mejores jugadores, ¿no? Como bien comentaba Turo, os ha contado un poquito los equipos que van a estar participando. También contar un poquito los premios, ¿no? Los premios que van a haber realmente para la liga para que veáis lo que estábamos diciendo, ¿no? Valen un total de 3.700 euros en premio, que van a estar distribuidos en un primero de 2.300, un segundo de 900 y un tercero de 500. O sea, imaginaros el potencial, sobre todo despliegue
de medios, despliegue económico y todo lo que se va a realizar, ¿no? Y si quieres, Turu, pasamos y contamos un poquito realmente cómo fue la jornada de ayer, ¿no? Realmente los clasificados, ¿no? Que se van a medir hoy en ese bracket con todos los invitados que ya conocisteis en el día anterior y demás. Y si quieres, Turu, te doy paso y comentas un poquito, ¿no? Los clasificados que tenemos en el torneo de hoy y los que van a jugar. Pues bueno, para quien no se haya enterado, imagino que todo el mundo que está ahora mismo viendo este directo estará al tanto, ¿vale? Del torneo que se realizó justo ayer en este mismo canal, en Connect to Play, torneo de 1000 personas donde los primeros 8 clasificaban, ¿no? Como dice Revolt, para el torneo este individual que ahora mismo vamos a retransmitir los 16avos y poco a poco esta semana vamos a ir retransmitiendo lo que queda de torneo, ¿no? Tenemos 8 clasificados, como acabo de decir, sus nombres son Alejandro Billy de Gia Rooster, David de Mad Lions, Jordi K de Movistar Riders, RM de David de Asus, Cristian de Realeza Latina, Brian RD de Mangu Sports, Kiluak de Cutie Play Dragons y Pedro el Sabio de PGM. Muchos de los clanes que he dicho los conoceréis, pero yo sinceramente que bueno, yo casteo muchos partidos y sigo mucha gente del competitivo y tal, hay algunos clanes que realmente quizás no son muy conocidos, al menos en España, pero oye, ahí tenemos los jugadores que se han colado, ¿no? Ya sabéis, sale la calidad, sale de debajo de las piedras, ¿no? Y ahí se han clasificado, ¿vale? Yo creo que pues van a dar que hablar, vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué hacen por aquí? Y bueno, hoy vamos a tener retransmitiendo los partidos más jugosos, ¿no? Que puede gustar a la gente, tampoco vamos a ponernos a retransmitir, pues lo que os digo, quizá algún desconocido que es muy bueno, pero que quizá nadie conoce, pero oye, si realmente es bueno, lo vais a conocer, ¿vale? Eso seguro, ¿no, Revol? Y veremos qué pasa, ¿no? Pues sí, no, realmente, como bien comentabas, ¿no? Por una parte, el tema de los jugadores, ¿no? Realmente, muchas veces de torneos, de todo este tipo de cosas, salen jugadores que a lo mejor a priori, ¿no? No son conocidos, que son jugadores que a lo mejor no están en equipos top, ¿no? Y realmente con este tipo de torneos, este tipo de iniciativas que realmente van saliendo, ¿no? Por parte de ciertas ligas, pues se dan a conocer, ¿no? Y realmente pueden tener esa oportunidad de poder quizás dar el salto a un club más importante, un club con más nombre, un club que realmente le pueda ofrecer todo lo que realmente un jugador pueda desear, ¿no? En este mundo, ¿no? Así que yo espero unas partidas hoy interesantes, amenas, divertidas. Seguro. Vamos a empezar realmente a verlo. Y como bien comentaba Turu, ¿no? Hoy va a estar todo el roster. Vamos a dividirnos realmente con los equipos, con los jugadores que vamos a ver hoy, ¿no? Si queréis comentamos un poquito los partidos que vamos a ver hoy, para abrir un poquito de boca y demás. Sí, vamos a sí, empezar, sí, sí. Turu, si quieres. Primer partido comentas cuál vamos a ver realmente, Turu, el primero. A ver, el primero que vamos a ver va a ser Agu contra Alejandro, ¿vale? Bueno, imagino que muchos conoceréis, ¿vale? Agu y Alejandro son clasificados del torneo de gemas, ¿vale? Por eso vamos a retransmitir este, ¿no? Este primer partido. Veamos un poquito la calidad de estos jugadores que quizá no han sido invitados, ¿no? Pues quizá no tienen ese reconocimiento que merece su calidad, pero vamos a ver, pues, qué nos deparan, ¿vale? Después tenemos a Barico, supongo que ese sí ya es el que más reconocido, contra Juan XX, también jugador reconocido aquí en la comunidad, ¿vale? Barico de Team Queso, Juan XX de Team Heretics. Y ese será el segundo partido. A continuación tendremos a Quintana de Baskonia, ¿vale? Contra Triple M de Mad Lions. Realmente, pues, Baskonia, ¿no? Mad Lions, Team Queso, son clanes ya que a todos os conoceréis, os sonarán. A continuación tendremos a Pou versus Naginata también de Team Queso y Naginata del Valencia. Y por acabar retransmitiremos a King of War contra Remo Top, ¿vale? Imagino que, bueno, es que ya os digo, la mayoría que estéis un poquito metidos, ¿no? Que sigáis el competitivo aquí, al menos en España, conoceréis a prácticamente todos los nombres que acabamos de nombrar. Así que yo creo que va a ser algo interesante, ¿no? Y veremos pues quién saca aquí hoy, quién tiene el día de suerte, ¿no? Porque realmente yo creo que son emparejamientos que quizá dices, vale, si uno quizá tiene un poquito más de nivel que el otro, pero todo depende de cómo vaya ese jugador, del rendimiento que tenga actualmente, si tiene un buen día de suerte. Incluso el internet también puede jugarte alguna mala pasada, ya sabemos cómo va Clash Royale. Así que, bueno, yo creo que la suerte está echada ya, ¿eh? Sí, totalmente. Sobre todo, vamos a mandar también un saludito a la gente que está. Hacemos un pequeño paréntesis, Turu, ya se ha comentado un poquito cómo van los partidos, sí, sí, vamos sí, a ver sí. Realmente. Sobre todo, gente, como decimos siempre, ¿no? Yo lo que suelo decir, ¿no? Vamos a dar un poquito de cariño, ¿no? A este directo. Vamos a darle esa malita a Rives, el like si os está gustando. Vamos a compartir, sobre todo, ¿no? Que creo que es una de las cosas importantes, que la gente venga, ¿no? Realmente a ver todos esos partidos. Venga a ver este preinicio, ¿no? De lo que va a ser esta magnífica liga que viene a dar muchísima guerra al mundo de Clash Royale. Y eso, ¿no? Mandaros a
saludos a todos los que estáis por el directo, ¿vale? Que estáis por ahí, saludos para J. Marx, también está por ahí a Isa, también está por ahí, para Diego, bueno, para todos los que estáis en el directo, saluditos, gente, y como digo, ¿no? Creo que hay un Twitter, ¿no? Oficial, creo que de Conec, que lo ha puesto por ahí, no sé si algún compañero mío lo puede poner por el chat, que lo tenga directamente, ¿vale? Y así vamos a dar un poquito, tanto de ese like, ese retweet, para que la gente se vaya animando antes de que comencemos realmente las partidas y se vengan a ver, ¿no? Estos enfrentamientos que creo que van a ser mega apasionantes. Y Turu, realmente, ¿no? ¿Qué partido te mola a ti más, ¿no? ¿Cuál lo ves más jugosito, ¿no? ¿Cuál crees que puede estar a lo mejor más interesante? A mí, sinceramente, en cuanto a nivel, ¿vale? En cuanto a nivel, quizá a mi gusto, Pou contra Naginata, a mi gusto, ¿vale? Pero el que yo quiero ver es a King of War contra Remo, que sé que lo tenemos por ahí en el chat, King of War, que es un jugador así un poquito juguetón, ¿no? Como dirían algunos. Pero yo, el que digamos por calidad, Pou Naginata, sí, opinión personal, ¿vale? Y bueno, Naginata, que está ahí como caster y como jugador, ¿no? Es máquina. Y como jugador, veremos si. No creo que haya perdido la práctica, la verdad, Naginata, ¿eh? No creo que tampoco. Además, ha estado ahora creo que en esto de París, ¿no? Que hasta de Francia ha estado al torneo. Creo que quedó, no me acuerdo el puesto exacto que quedó, pero creo que tuvo una muy buena participación. Creo que hizo muy buen papel allí y viene con nivel, ¿no? Es ese tipo de gente, ¿no? Que igual que también otro compañero que tenemos también a Jajiro, ¿no? Que es jugador, es carta, realmente que... El otro día, ¿de acuerdo? Turu, hay jugadores realmente que se dedican también al mundo del casteo, ¿no? Y realmente son grandísimos jugadores. Y yo, Turu, a mí me mola un partido y quiero verlo también. Que va a ser el de Quintana contra Triple M. Creo que va a ser un partido muy, muy apretado. Creo que son dos grandísimos jugadores y tengo muchas ganas de ver también ese partido, ¿no? También comentabas lo de Agu. Agu, creo que nos ha dicho Agu, sí que hasta no ha sido invitado. Ha sido invitado, creo, que es de Team Malak, que es otro jugadorazo. Y sí que se va a enfrentar a Alejandro B, ¿no? Ese sí que es más desconocido, ¿no? Pero lo dicho, vamos a ver Turu, ¿no? Si realmente mete la sorpresa a alguno de estos jugadores ese que también, metido, ¿no? Ese que tú has dicho, el de Agu, ese también me apetece verlo más que nada por el, ¿sí, no? El jugador nuevo, ¿no? A ver, quizás es que de verdad, te sale cada jugador, sobre todo en torneos, pues claro, torneos de 1000 personas, quizá que te das a conocer con Connect to Play, quizás se da a conocer por ese torneo, nadie lo conocía, te das a conocer, quedas primero en ese torneo, bueno, primero de los primeros, ¿vale? Torneo de 1000 personas, quedar primero, no es por suerte, ¿vale? Y veremos, es que... Hay que tener skill, ¿no, Turu? Hay que tener skill, hay que tener manos, porque realmente la gente que está ahí es porque al menos tiene noción, sabe jugar, y en torno a 1000 personas si quieras arriesgas porque al menos tienes nivel y sabes jugar, ¿no? Bueno, lo dicho, aparte de los enfrentamientos que hemos comentado, como bien ha dicho Turu, ¿vale? Se van a enfrentar también todos los demás, ¿no? Vamos a ir más o menos un poquito en orden como Turu le os ha comentado, ¿no? Acerca de todos los partidos, pero también se van a estar jugando los demás partidos, ¿vale? Iremos informando conforme vayan avanzando, vayan jugando, os iremos comentando un poquito cómo van quedando cada resultado para que vayáis haciendo una idea de quién va realmente a llevarse este torneo, ¿no? Vamos a estar durante toda esta semana, ¿no? Retransmitiendo lo que es el torneito, ¿vale? Os daremos un poquito más de información de todo esto para que sepáis realmente, pues no, durante, ya te digo, creo que vamos a estar miércoles, jueves y viernes, quiero recordar, creo que terminamos el viernes, ¿no, Turu? Si no recuerdo mal, ¿se hace la final? Sí, el viernes, pues el viernes, ¿no? Creo que es el viernes, ¿no? Sí, claro, sí. Si no me corrigen, creo que justo el viernes es la final, así que durante esta semana va a ser una semana apasionante de partidazo, ¿no? Los que nos esperan por aquí. Y quiero ver un poquito también, Turu, el chat, ¿no? Ver realmente... Sí, es lo que te voy a comentar, veo que pregunta por ahí si va, que va a haber, cuándo va a haber otro torneo, y realmente no hay una fecha, ¿no? Clara, Revol, pero yo creo que... esto acaba de empezar con el 2Play, ¿no? En Clash Royale, yo creo que... abriendo con un torneo de 1000 personas, para promocionar un poquito la liga, se vendrá la liga, luego la fase final en Gamepolis, y yo creo que harán muchísimas más cosas esta organización, ¿no? Revol, yo creo, aunque no haya un día que diga tal día, tal hora, torneo, ¿no? Como ha sido en este caso, porque ya íbamos a lo que íbamos, ¿no? Pero yo creo que sí, si fuera yo, ya estaría suscrito a este canal, ¿vale? Estaría siguiendo a Connect to Play en el Twitter para estar informado de todas estas cosas que pueden ir pasando. Que, oye, quizá algunos van al torneo a clasificarse, ¿no? Van a lo que van, pero, oye, quizá otros, pues yo qué sé, quieren entrenar o tal. Entonces, está bien, ¿no? Lo que hace esta gente, Connect to Play, yo creo que vale la pena.
Sí, totalmente, ¿no? Sobre todo lo dicho, ¿no? El torneito más que nada para abrir un poquito de boca, ¿no? Realmente es una liga profesional, ¿no? Dedicada a muchos videojuegos. No es nueva, es una liga que ya viene contrastada y con muchísimo nivel, que ya viene demostrándolo. Y viene a lo que he dicho yo, ¿no? A apostar fuerte, ¿no? Realmente por Clash Royale. Yo creo que lo está demostrando como la organización que está teniendo y todo. Y realmente lo he dicho, ¿no? Todo el despliegue que va a hacer, tanto económico como visual, como de jugadores, como de gente que estamos trabajando detrás de todo esto, ¿no? Pero lo que penséis es que veis aquí a Turu, veis a mí, ¿no? Hay un montón de gente detrás, ¿no? Trabajando para que todo esto sea posible. Es como muchas veces, ¿no? Los directos de la televisión, ¿no? Que realmente solo veis jugar la gente visible, ¿no? Pero realmente detrás de la realización y de todo hay un montón de gente trabajando para que esto sea posible, para que Turu esté aquí, para que yo esté aquí y para que Marci también esté allí y que todo esto salga. Así que también mención especial para todos ellos, ¿no? Para hacer magnífico trabajo y que esto sea posible, ¿no? Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Yo ya he mandado a mi séquito de tropa, les he avisado ya para que vengan todos aquí al directo. Y lo dicho, vamos a darle un poquito de caña, ¿no? Al tema del tweet, vamos a darle un poquito de caña a todo para que la gente se vaya viniendo al directo porque ya queda poco, ¿no? Turu, ¿qué nos queda realmente para que comiencen los partidos? Ya está, yo queda poco, ¿eh? No se sabe el momento exacto, ¿no? Esto no es el metro, ¿vale? Pero sí que es nada, ¿vale? Nada, ya minutos, cuestión de minutos. No creo que tarde más de 5 minutos, empezaremos a ver los partidazos, empezaremos aquí a castear, nuestro primer casteo realmente aquí en Connect to Play, esperemos que el primero de muchos, y ya ganas, ¿no? Ya realmente hay ganas de ver el nivel, ya te digo, ciertos partidos, ¿no? Que personalmente hay ganas de ver. Y bueno, veremos. El primero, por cierto, es el de Alejandro, ¿no? El de este chico que se ha conseguido clasificar, va a jugar contra Agu, jugador destacado de Team Malaca. Veremos si le planta cara, ¿no? También me gustaría también por el chat, pues no sé, también he visto por ahí que ponían a Sebastián que decía Agu, no sé qué, tal, no sé, ¿a quién apoyáis, ¿no? ¿Quién creéis que va a ganar o a quién venís a ver, ¿no? No sé, comentar un poquito vuestro favorito, ¿no? Por decir de alguna manera. Sí, ¿no? Que nos vaya comentando un poquito en el chat. Yo estoy dándole un poquito de cañita también al Twitter, ¿no? Para que la gente realmente se venga a ver estos partidazos y que vengan realmente a ver lo que va a ser durante toda esta semana, lo que vamos a ir realizando, ¿no? Así que voy a poner un pequeño tweet, como siempre solemos decir, anunciando realmente el que tiene ya los chicos de Connect to Play, ¿vale? Para que le demos muchísima caña y cariño, gente. Cariño, sobre todo, como decimos, que es lo más importante, ¿no? Venga, saludos para el grande de Parguelita, que está por aquí, para el grande de Antoni también, que lo miro por aquí, para Bifran también, grande mis chicos que vienen también por aquí. Saludos a todos ellos, gracias por estar acompañándome ahora en el directo también. Y lo dicho, los que estáis por aquí, ¿vale? Que os he mandado para que os paséis. Es una liga, ¿vale? Es una liga realmente que es Connect to Play, es una liga muy seria y muy profesional que viene a quedarse en el mundo de Clash Royale ya apostando muy fuerte. Es un torneo que se realizó ya de gemas, ¿no? Que hay una parte invitados, una parte que se han clasificado y la cual se van a medir todos en un bracket con ese prize pool, ¿no, Turu? Si quieres comentar un poquito para la gente, Turu, ¿quieres que se va uniendo al directo? ¿Vale? Y comentamos si quieres para toda la gente, porque están viendo ahora la nueva gente, comenta si quieres un poquito más, deseamos haciendo un poquito de boca para lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, no, realmente poner al día a la gente, ¿no? Quizá la gente entra aquí y dice, bueno, pues, ¿qué vamos a ver exactamente, no? Queremos saber qué vamos a ver. Como dice Rebol ayer, tenemos un torneo aquí de 1000 personas, ¿vale? En este canal. En ese torneo de 1000 personas se clasificaron las primeras, los primeros 8 jugadores, ¿vale? Para un torneo individual donde, bueno, son esos 8, ¿vale? Y tenemos 24, si no me equivoco, son invitados, ¿vale? Vamos a tener este torneo individual aquí y este torneo individual, ¿vale? Realmente es para promocionar la liga que vendrá a continuación de la misma Connect to Play, ¿no? Digamos que es un torneo un poquito para que veáis viendo, ¿no? Cómo funcionamos, para también dar un poquito de hype, ¿no? Dar un poquito de emoción al asunto. Y más que nada eso, ¿vale? Cualquiera de los que vamos a ver, hoy vamos a ver gente que podría ser cualquiera de vosotros, ¿vale? Cualquiera que hubiera clasificado en ese torneo de 1000 personas que se realizó justo ayer podría estar siendo casteado aquí, podría optar a los premios, ¿vale? De este torneo individual que son ni más ni menos que 100 euros para el primero. Torneo promocional, ¿vale? Ojo, torneo promocional, ¿no? No es un torneo que digas, es que va a ser frecuente, ¿no? Cada semana van a hacer uno, es, digamos... que trata de eso, no, es promocional, ¿vale? Primer puesto, 100 euros se va a llevar, el segundo, 50, y el tercero, 30, yo creo que eso para unas buenas gemas no nos vamos a quejar, ¿no? Genial, ¿no? O sea, dinerito fresco, sobre todo enfrentarte a grandísimos jugadores que vienen un poquito de, lo dicho, ¿no? De a lo mejor desconocimiento, como ya has comentado, esos jugadores que vienen de equipos, por ejemplo, ¿no? Tengo por aquí también un equipo que yo personalmente no lo conozco, que a lo mejor sí que es conocido, pero al menos no está metido, como puede ser, a ver que los tengo por aquí. Cutie Play Dragons, a mí no me suena mucho el nombre, o Mangu eSports. Claro, es eso.
no son nombres de, realmente de clubs muy, muy conocidos, que a lo mejor sí que los conoce la gente, ¿vale? Pero eso no, realmente se han metido en ese torneito, se han clasificado y se van a enfrentar a grandísimos jugadores. Así que yo ya tengo muchísimas ganas de que esto empiece. Ya se están uniendo, chicos, la gente está uniendo directamente al clan. Así que en breves momentos vamos a empezar a darle cañita a esto. Y lo dicho, vamos a seguir dando un poquito de caña porque va a empezar ya de ya. Vale, y vamos a darle cariñito, vamos a dejar un fuerte like y la manita hacia arriba, como siempre digo, ¿no? Grande ahí a Shooter, a Morenito, a Luis, a Bayfran, gracias a todos por pasar por el directo, chicos. Y lo dicho, esperaros porque se viene apasionante, ¿no? Realmente los partidos que vamos a ver hoy, ¿no? Sí. ¿Y qué te va a hacer, Turu? No sé si... Vale, perfecto. Pues vamos a meter un vídeo para que veáis realmente todo cómo va a ir, ¿no, Turu? Vamos paso realmente a ese vídeo y así os hacemos un poquito de boca, ¿no? Venga, pues que entre el vídeo, ¿no? Ah, por ello. Pixel después de una partida muy igualada, muy disputada, Lele. Bueno, gente, pues esto ha sido un pequeño resumen, ¿no?, de lo que fue ayer el torneo de 1000 personas. Obviamente pasaron muchísimas más cosas, ¿vale? Tenéis el vídeo resubido en este mismo canal por si veis mirar un poco del estilo que va, ¿vale? Los jugadores, los casters, cómo ha ido todo, ¿vale? Fue el primer vídeo. Hay cositas a mejorar, ¿vale? Como por ejemplo había un punto de la que en ciertos momentos, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Realmente. Y ya empezamos con la primera partida. Revolt, vamos a ver a Alejandro, ¿no? Del que hablábamos, el clasificado, ¿no? De ese torneo de 1000 personas. Vamos a ver cómo se defiende contra Agu de Team Malaca, ¿no, Revolt? Sí, vamos a ver, ¿no? Realmente primera partida tiene que defender, ¿no? Yo creo que cuando la gente se invita aquí tiene que defender un poquito también aquí el invitado, ¿no? Pero bueno, Alejandro Vini de Gea Roosters, ¿eh? O sea, cuidadito que la partida creo que puede ser bastante, bastante interesante, ¿no? Fíjate, ya viene Agu con ese mazo de minero, perfectamente colocado ese Ice Golem por parte de Alejandro, ¿no? Para frenar realmente esa hordita de esbirros. Y de momento, cuidadito, porque tiene que lanzar la descarga a Turu para poder frenar ese ataque, porque si no, se hubiera comido un poquito más de daño Alejandro, ¿no? Empieza la partida un poquito más agresivo, ¿no? Agus, Turu. Sí, ha empezado un poco más agresivo. Sin esa descarga, la verdad que habría comido pues un daño que no es conveniente. Cuidado ese montapuerco que lo tira por la izquierda sabiendo que ha gastado la lápida. Gasta Zap también, Agu, pero ha caído muchísimo daño en esa torre. Los esbirros han hecho mucho daño. Y yo creo que Agu ya no va a poner más esa lápida hasta que salga el monta, ¿eh? Porque si la pones ahí tan atrasada, te tiran el monta y ya has visto el destrozo que te hace y se viene a la recontra Agu. Sí, ha estado muy precipitado Agu colgando esa lápida, ¿no? Le ha permitido perfectamente a Alejandro con el mazo.
pedazo de monta que lleva a atacar, lo ha venido perfecto, se lo ha dejado en bandeja y muy bien por parte de Alejandro, ¿no? Encima lanza esa bolita de fuego, hace muchísimo daño a la torre, deja la mosquetera muy tocada y golpea duramente a Alejandro contra la torre de Agu, ¿no? Empieza fuerte, ¿no? Turo empieza frenética un poquito la batalla, aquí cada uno quiere ganar, quiere llevarse también ese premio. Y comienza muy fuerte, ¿no? Me ha gustado muy bien Agu. Lo va a tener complicado, yo creo, Agu contra Alejandro, ¿no? Creo que sí. Tiene un poquito más favorable en la partida ahora sí. Alejandro. Y ahora sí, ¿no? Fíjate ahora cómo sí. Ahora sí se guarda realmente esa lapia, como bien decías, ¿no? Pero fíjate, bolita de fuego sigue haciendo daño. Tiene ese dragón infernal para poder frenar a ese gigantito. Y va a tener que apretar mucho Agu para llevarse la partida contra Alejandro, ¿eh, Turu? Sí, el zap claramente de Agu, como no se lo guarde para el dragón infernal, el gigante, pues lo va a tener más que difícil para llegar a la torre. Vemos que lo pone por detrás, ¿no? Yo creo que es la mejor opción. Ahora no se tiene que precipitar, mete un push fuerte por detrás. Ahí vemos el dragón infernal también, lo mete por detrás a Alejandro. Sabe lo que hace, ¿no? Realmente juegan seguro, metiendo pushes fuertes, sólidos. Ahí tenemos esa lápida metiéndola al lado de la torre dañada. Y saca el mega caballero Alejandro, ese gigante. Vemos que tira el zap en el dragón infernal y el minero haciendo mucho daño. Y el gigante que llega y rota un segundo gigante aquí, Agu. Y puede tener, vamos a ver, porque ese gigante puede llegar a la torre y hacer mucho daño el veneno que mete. Y vamos a seguir a ese gigante y no llega, Sí, pues muy bien por parte de la de Agu, ¿no? Presionando perfectamente a la torre de Alejandro y rotando muy, muy rápido y ficando muchísimo ahí Agu, ¿no? Ahora lanza una muy buena bola de fuego para quitarse en el medio y cuidadito porque al final Alejandro se ve contra las cuerdas, Muy bien la partida por parte de Agu, que se la va a llevar al final, Bien presionado, bien apretado por parte de Agu, que se lleva la partida contra Alejandro, Buenísima, ¿no? Yo creo que la partida por parte de Agu parecía que no, yo creo que tenía un poquito más quizá de ventaja, pero fíjate cómo le ha presionado Turu hasta el final, ¿no? Yo creo que ha estado un poquito realmente ahí la clave, ¿no? Que no le ha dejado respirar, es cierto que se ha comido ese primer ataque de monta, pero luego qué bien ha ubicado realmente esa lápiz y qué bien ha jugado Agu, ¿no? Sobre todo el ciclo, ¿no? Grandísimo cómo ha ciclado Agu ahí la partida, cómo ha apretado, cómo ha ahogado realmente Agu contra su torre y no le ha dado respiro, ¿no? Bien por parte de Agu, frenético, atacando realmente donde tenía que atacar y se lo lleva a la primera partida, ¿no? Sí, realmente ha empezado mal, como tú dices, no metiendo esa lápida, la ha metido muy atrasada, no sabía que tenía monta, imagino, porque si no, no la tiras ahí, porque jugadores de este nivel saben que depende de dónde ponga la lápida, el monta va a llegar o no, ellos tienen el cuadradito ese de diferencia, lo tienen calculado. Bueno, como tú dices, ha empezado difícil la partida, ¿no? Pero luego ha empezado a ciclar muy bien, ha conseguido meter dos gigantes, dos mosqueteras, metiendo tropas desde atrás, metiendo pushes muy sólidos, acompañado de ese zap para el dragón infernal, también tenía un minero, el veneno. Muy bien Agu, ¿no? Muy bien Agu, no se ha desconcentrado, ¿no? Digamos, empezando mal la partida, ha empezado a hacer pushes con cabeza y se ha llevado la partida y realmente 800 de vida que le quedaba a la torre aún de Agu, ¿no? Realmente, tal y como ha empezado Revol, podría haber acabado muchísimo más peleado, ¿no? Al fin y al cabo. Totalmente, ¿no? Y fijaros que automáticamente le quita el veneno, ¿no? Van al veneno, recordamos, Tour, para la gente que se está incorporando, que es un BO3, ¿no? BO3 individual. Creo que cuando llegamos a semifinal o por ahí, creo que es a BO5, creo recordar, pero ahora van a ser partidas a BO3, ¿vale? Así que, primer puntito que se lleva Agu, banea automáticamente que le banea a Alejandro ese veneno, así que veremos, ¿no? Con lo que opta para poder ejecutar y jugar, ¿no? Mazos quizá de globo, con mega caballero, vamos a ver ese tipo de mazos bastante fuertes, bastante potentes, si lo van a utilizar, ¿no? Y ahí estamos. Y ya vamos a por la siguiente, ¿eh? Cuidadito porque vamos ya realmente a la segunda partida. Vamos a ver si puede poner Alejandro contra Agu. Y no sé, Turu, ¿cómo lo ves realmente, no? ¿Crees que va a darle la vuelta? ¿Pues traer un 1 o no? Pues bueno, veremos. Todo depende, como sabemos, Revol, de los matchups. Realmente podría... Bueno, no sé, yo es que creo que más que culpa suya han sido los push que ha metido Agu, ¿vale? Realmente, así que bueno, vamos a ver los matchups que tienen ahora mismo. Y cuidado, Mortero, lo estamos viendo en competitivo. Y bueno, como mucha gente decía que el Mortero no estaba en el competitivo, ¿no? Y ahí lo tengo, ¿no? Ahí lo planta. Bueno, pues yo creo que intentando sorprender un poquito, ¿no? Realmente con el Mortero, ¿no? Porque no es una carta que se utilice excesivamente en competitivo, como comentabas, la ballesta sí que es una carta muy utilizada, pero realmente el mortero no, es una carta que el ladder es muy molesta, sobre todo por el tema del nivel. Y bueno, yo creo que Alejandro intentamos sorprender, ¿no? Realmente muchísimas veces lo que hay que intentar hacer es sorprender, ponerse realmente mazos potentes que funcionen, que sepas utilizarlos, y creo que Alejandro será un mazo que controla a la perfección y por eso opta, ¿no? Realmente para ponérselo contra Agu. Fíjate que lleva esas flechitas perfectamente para quitarse eso de en medio
Y de momento yo creo que hago, fíjate, ¿no? Repite mazo. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Si tienes el gigante por ahí por detrás, ¿no? Realmente, bueno, lo que tiene que cambiar es el veneno que está paneado. Y no sé antes si lleva zapo o tronco, pero bueno. Creo que lleva la descarga solo, creo que ha añadido ese. Quizá ha cambiado el zapo en el veneno, no sabemos. Ojo ese tronco que viene de Predic, para bueno. No era Predic, no era para matar a esa princesa, simplemente ahí vemos la pandilla. Yo creo que era un poquito a ver si me puedo llevar la pandilla y la princesa a la vez, ¿no? Y sacarle ahí buen valor a ese tronco. Pero bueno, oye, si matas a una princesa ya, pues ya ni tan mal, ¿no? Pero ya se cogía la pandilla ya, salía fenomenal. Y vamos a ver si tiene ese gigante, ¿no? Realmente es lo que tenía en el mazo anterior, de la partida anterior. Todo el rato las flechas, ¿no? Tiras birros, flechas y flechas y flechas, realmente no tiene otra tropa, ¿no? Con lo que sacarle valor. Empieza a doble elixir de bol y la cosa muy, muy igualada. Sí, la cosa bastante igualadita, realmente está haciendo un poquito de daño ahí con ese minero, intentando, fíjate, los dos con ahí con el minerito haciendo el daño que pueden, no lleva ninguno de los dos ese veneno, ¿no? Tan habitual quizás con el minero, bien ejecutado perfectamente, cuidadito por ahora con Alejandro, ¿no? Bien lanzada por parte de Agu ese tronco, haciendo un poquito de daño y ya está, ¿no? Gigante por parte de Agu, coloca perfectamente ahora esa hordita, que lanza esa bola de fuego también, ¿eh? Ahí está. Bola de fuego, descarga. Tronco para Agu que dice, no me vas a pillar con nada, me voy a poner todo y así voy a intentar defenderte todo lo que pueda, ¿no? Le quita el veneno, realmente cambia el mazo, se pone realmente, creo que es su bola de fuego o tronco, no recuerdo ahora cuál, pero se ha cambiado por una de las dos, ¿vale? Y ahí está, ¿no? Turu mantiene un poquito lo que es la base realmente del mazo que le ha funcionado. Y de momento pasa que le está poniendo con serios problemas. Fíjate ese minero. ¿El mortero el año coge la torre? Rezando, ¿no? ¿No coge la torre? Creo el mortero. A ver. Está pegando bastante dinerito. Pero fíjate, ¿no? Realmente le está costando mucho algo. Es que realmente, si tienes un gigante y lo sabes rotar bien, aunque cueste 5 de elixir y el mortero 4, ¿vale? Uno de elixir. Si lo sabes rotar bien, ese mortero difícilmente va a llegar a la torre, pero lo está metiendo mucha presión Alejandro, ¿no? Y vemos que mete la lápida. Y a mineros puede que lo vaya bajando ya, tiene flechas, tiene tronco, esa torre a menos de 500 de vida, 410, ahí tenemos las flechas, 300 de vida. Y parece que va a ser por parte de Alejandro, vamos a ver si consigue defender los últimos ataques, porque entre los troncos, las flechas, algún palazo de minero, yo creo que podría tener la partida, ¿no? Ahí vemos el mortero defensivo para asegurar un poco, ¿no? Realmente yo creo que ya va a buscar hacer el daño con hechizos, también con algún otro mortero, con algún minero, perdón, ahí tenemos el minero, no lo adivina Agu, y eso ya va a ser partida para Alejandro. Pues muy bien, no le ha funcionado, ¿no? Realmente la estrategia no le ha terminado de funcionar y ahí está, ¿no? Realmente ha optado por utilizar el mismo mazo, ha intentado cambiar solo esa pequeña carta debido al ban que le había realizado Alejandro. Y bueno, mete el 1-1, vamos a ver realmente ahora lo que intenta banear Agu y supongo que ahora sí que tendrá que cambiar mazo, ¿no? Vamos a ver lo que opta por poder utilizar, pero muy bien por parte de Alejandro, ¿no? No le ha pillado ahora, se ha puesto un mazo, lo que tú dices, ¿no? Tú quizá intentar sorprender, ya digo que el mortero no es una carta que realmente se utilice en competitivo, ¿vale? No se utiliza demasiado y lo que digo muchísimas veces también a mis chicos y a todos los que jugamos, ¿no? Intentar sorprender al rival, creo que es una de las claves para poder llevarte la partida y sobre todo que lo manejes a la perfección, como lo ha hecho Alejandro. Me ha gustado mucho, Turu, me ha gustado muchísimo cómo lo ha manejado Alejandro, cómo ha controlado perfectamente los tiempos. Y aún así que fíjate que Agu lleva tres hechizos, ¿no? Descarga, tronco, bola de fuego. Le quitan el veneno y pues bola, ¿no? Y tirando realmente. O sea, como que le sirve mucho el mazo, ¿no? Como que se siente muy seguro con él. Encima estoy leyendo a Lele también, para que, bueno, estuvo ayer ya que casteando Lele, muchos ya lo sabréis, que ese mazo lo jugó ayer. O sea, lo jugó ayer. Lo vuelve a jugar, le quitan el veneno y le mete la bola de fuego, ¿no? Está como encabezonado con ese mazo, imagino que pues, se debe sentir muy seguro, muy cómodo con ese mazo y lo está jugando mucho. Eso, al fin y al cabo, tampoco acaba de ser bueno, ¿no? Realmente jugar siempre con el mismo mazo, Rebel, no, tampoco es como Subjugal Goblin, que siempre juegas el long way, ¿no? Bueno, va cambiando, pero es conocido por eso, ¿no? Pero bueno, oye, si te sientes cómodo con un mazo, al fin y al cabo, no sé, son opiniones, ¿no? Realmente, ¿o qué? ¿Qué crees tú? Yo te pongo un ejemplo de un jugador que encima está aquí, que se ha clasificado para... en el torneo, que es Pedro Elsabe, es un jugador que prácticamente solo juega a triple mosquetera, no es que solo, pero se conoce por ser un jugador grandísimo de triple mosquetera y que la maneja a la perfección y muchas veces dices, va, no, este jugador no me va a utilizar la triple porque se sabe tanto de que no va a utilizarla, ¿no? Y a veces puedes jugar, ¿no?, con el doble pensamiento, ¿no? La va a utilizar, no va a utilizar, dice, va, es tan obvio que no la va a utilizar, ¿no? Mejor no te lo pones y realmente luego te pones y te la juega, ¿no? Y realmente te la saca, ¿eh? Así que se puede jugar un poquito con ese tema también, ¿no? Así que, bueno, lo ha dicho el juego ayer, le funcionará muy bien, tendrá sus pequeñas variaciones en el mazo, ¿no? Que puedo cambiar, me banean esto, pues cambio y me pongo esto, ¿no? Entonces puede ser que por aquí también tire un poquito, ¿no? Pero bueno, de momento creo que le sale bien la jugada. Recordamos que se ha baneado tanto el veneno como la
la princesa y vamos a por la partida, Turu, pero ya de ya. Ahí estamos, el ban global, como tú has dicho, de veneno, de princesa. Y vamos a ver el desempate, ¿no? Realmente aquí va a caer uno de los dos. Estamos viendo partidas realmente igualadas, ¿vale? Por parte de ambos. Vamos a, yo creo que ya no va a ser con el mismo mazo, ¿no? Por favor, vamos a ver, quizás sí, ojo. Vale, no, creo que era Amu el que... No, ya parece que ha cambiado ya la dinámica, porque oye, ya la tercera ya como que no, ¿no? Ya era imposible. ¿Te imaginas, no? Que nos la pone... la vuelva a poner por mis narices. Y bueno. No. Bueno, pues de momento fíjate, ¿no? De momento colocaditas a Torre Final por parte de Alejandro. Fíjate que lanza ya ese barril. Cuidadito porque veo baneado a la princesa, ¿vale? Y cambia, ¿no? Realmente cambia, mete el minero, mete esas flechas. Vamos a ver realmente lo que lleva Alejandro, que puede sorprender, y cuidadito con Agu, ¿no? ¿Va a llevar el mazo este de Monta? ¿Lo ha utilizado antes Alejandro? Este mazo con Monta y Mosquetera. Vamos a ver realmente el mazo que termina llevando Agu. Fíjate que era bastante bien defendido por parte de Alejandro. Vamos a ver cómo frena esto, ¿no? Cuidadito aquí con Alejandro. Uy, pues fíjate. Mira, sí, caballero, sí. Tirón, ¿eh? Perfecto, ha caído ahí. Vamos a ver Alejandro si tiene la Torre Infernal, ¿no? Tiene elixir para tirarla. Yo creo que... Ojo, pues no la tira. Tiene esa horda. Realmente también va a ser una defensa óptima. Y los duendes se pueden colar un poquito, hacer un poquito de daño. Realmente tampoco creo que se preocupe Alejandro. Y vamos a ver a Wood. Bolita de fuego de nuevo. Sí. Cómo le gusta, ¿no? Esta bola y, oye, tengo aquí para cubrir, no sé, un mazo polivalente, ¿no? Mazo descarga y bola de fuego. Muy versátil, ¿no? Y parece que le gusta algo esta dinámica. Y... Sí, la verdad, lo dicho, ¿no? Te aseguras un poquito, fíjate ahora que viene ahí. El problema es que no tiene tronco, ¿no? Ese es uno de los problemas que quizá pueda sufrir Agu, ¿no? El no llevar ese tronquito, ¿no? Y ahí le puede hacer daño. Fíjate cómo Alejandro lleva las flechas bien para poder defenderlo. Dice, no me pongo realmente... Me pongo esto, lo más seguro que nieve tronco. Y si me intenta defender con duendecitos, con esbirros realmente el barril, pues automáticamente le lanzo las flechas. Bien, igual la elección por parte de Alejandro con el mazo Turu, que es su mazo, fíjate lo que lleva, ¿no? Mazo extraño, ¿no, Turu? Extraño, ¿no? Al menos no tan... Otra vez no tan convencional, ¿no? Como solemos verlos. Sí. Ojo ese barril que va a hacer un poquito de daño. Va a hacer un poquito de daño. Y ese mega caballero de Agu, que para quien no lo sepa, si tiras el mago caballero en un momento justo, ¿vale? Coge a los tres duendes, a los del barril, ¿vale? Es un tip así rápido. Y vamos a ver cómo para ese mega caballero. Se le puede colar el monta. Ojo, el monta que no, empieza a hacer una barrera ahí, ¿no? No puede pasar. Madre mía, ¿no? Pobre tío. Ojo la bola que vuela. Qué buenísima ahora, ¿no? Buenísima. El problema es que ese monta, bueno. Ahora el zap ha sido perfecto, ¿no? Sí. Buenísimo el zap, ¿vale? El problema es que ese mega caballero no había llegado, pero buenísimo el zap. Muy buena la bola de fuego por parte de Agu. Y es que no le queda otra, ¿no, Turu? No le queda otra más que apretar un poquito. Porque fíjate, ahora que le va a hacer mucho daño con ese barril. Colocado también con el minero. Y ahí mira qué bien lo ha hecho, ¿no? Sí, minero. Detrás. Barril en la parte de adelante, deja la torre muy tocada, y si defiende esto va a ser partida para Alejandro, ¿eh? Sí, realmente, ojo, ese montapuerco da un toque. Vamos a ver ese barril, es que no tiene el tronco, como tú has dicho, ¿eh? No tiene defensa óptima y, hostia, si lo llega a meter en cruz, de rebote, podría tener la partida ya. No creo, ojo, muy buen predict. ¡Madre mía, que vaya dos predict que le acaba de hacer! Pero ya estaba, hostia. Nos ha hecho sufrir un poco, ¿no? De tal y como estaba la torre, ese barril. Si ese barril se hubiera caído en cruz, yo creo que ya lo tenía, ¿no? Porque aunque tiras unos duendes, alguno de los duendes del barril da, ¿no? Aunque defienda... Totalmente. Bueno. Pues yo me quedo, Turu, por una parte con el mazo que nos ha presentado Alejandro. Quiero decirte, se banea princesa, ¿no? Fíjate la estrategia quizá un poquito también por parte, ¿no? O sea, se banea princesa. Vale, le banea a Ghost Princesa y dice, bueno, vale, banea Princesa, quizá a lo mejor no me juega a tronco y te voy a meter realmente el barril, te voy a meter la pandilla, te voy a meter el duende lanzadardos y te meto tres cartas realmente necesarias de quizás de ese barril, de ese tronco que puede venir muy bien, ¿no? Mazo, como hemos dicho, no tan convencional, jugando muy bien Alejandro sus cartas, creo que ha sido una de las claves de la partida. Yo, como siempre digo, creo que muchas partidas se ganan un tanto por ciento realmente en la elección de mazo. Creo que ha sido muy buena decisión por parte de Alejandro. Aún así, Agu ha peleado hasta el final, ha jugado muy, muy bien. Pero lo que dices, ¿no? Lo tenía bastante complicado Agu, ¿no? Y bueno, primer clasificado del torneo que elimina al primer invitado, ¿no? Ahí está. Pues sí, finalmente ha sorprendido, ¿no? Ha estado peleada, ¿no? Realmente ha estado peleada. Primero se la ha llevado Agu, si no me equivoco, ¿no? Luego ha ganado aquí, ya voy a ir respondiendo a Madalena, por fin. Sí. Y la ha peleado, ¿no? Realmente la ha peleado, ahí vemos, se la lleva por 1-2, ¿vale? Y bueno, ya tenemos el primer clasificado, como tú dices, Alejandro, viene fuerte, viene sorprendiendo, pues con estos mazos de mortero, ¿no? También con esta especie de longbait,
¿no? Con Barril, Horda, el Lanzadardos, Minero. No sé, me ha gustado ese Minero, ¿no? Ese Minero que ha tirado detrás para tanquear ese Barril. Realmente no es una estrategia que se suele ver, pero efectiva ha sido un rato, ¿no? Realmente el acompañado de un Zap ahí y va que chuta, realmente. Oye, ha sido muy buena esa, la verdad. Destacar esa jugada. Me ha gustado mucho, ¿no? Sobre todo, yo lo que he dicho, ¿no? Me quedo mucho con la elección de Alejandro. Me ha gustado mucho el tema del mazo. Y yo muchas veces cuando me mola el tema mazo siempre le hago esa capturita de pantalla. Siempre me lo guardo porque mola, ¿no? Este tipo de cosas, realmente analizarlas, realmente verlas y quedarte bien por parte de Alejandro. Yo creo que bien por parte de Agu. Creo que no hay mucho que reprochar. Creo que ha jugado bastante bien Agu. Quizá la ha penalizado, ¿no? Turu, esa repetición de mazo, se la ha jugado, pero muchas veces es lo que hay, ¿no? Hay que jugársela. Así que bueno, grandísimo partido, se lo lleva Alejandro Turu. Siguiente partido, ¿quién vamos a tener por aquí? Ahí está, pues espérate, vamos a ver el siguiente partido, ¿cuál va a ser? Va a ser Barico contra Juan XX, ¿vale? Barico, jugador de Team Queso, Juan XX, jugador de Heretic, si no me equivoco. O a ver, lo tenemos por aquí, a ver. No, perdón, es el de Valencia, me he equivocado con Alex. Contra Triple M, yo es uno de los partidos que veo muy igualados, quiero decirte. Creo que son dos jugadores con muchísimo nivel. Creo que son jugadores para mí que están a un nivel, para mi opinión personal, más o menos parejo, diría yo, ¿vale? Que tienen sus cositas, pero yo los veo en un nivel más o menos que no hay mucha distancia entre ellos. Triple es un grandísimo jugador y Quintana es otro de los mejores jugadores creo que tiene Baskonia, ¿no? Entonces, tanto de Mad Lions como realmente de Baskonia son dos grandísimos jugadores y tengo ganas, lo he dicho, eran unos partidos que quiero ver, aparte del Poblegion contra Naginata, bueno, Barico, Juanek, ¿no? Yo creo que tenemos parleazo, ¿no? Tú realmente, creo que a veces es complicado, ¿no? Quedarse con un partido, pero este a mí en especial me hace ilusión verlo. Gente, vamos a hacer una cosita, como siempre digo, mientras lanzamos el partido, vamos a darle un poquito de cariño. Grande de Madrena también, Madrena, que ahora enseguida no te preocupes, crack, que hablamos y te comentamos todo, ¿no? Vamos a darle un poquito de cariño, vamos a dejar ese fuerte like, como siempre decimos, vamos a compartir un poquito más el directo, vamos a darle ese retweet también para que la gente, ¿no?, se venga a ver estas partidas. Y lo dicho, a darle mucho cariño y mucha caña porque en breve vamos a comenzar, ¿no? Sí, lo que dice Rebol, ¿no? Somos 40 y pico personas ahora aquí mismo, no llegamos a 40 likes, así que, bueno, solo pediré eso, ¿no? Dejar un buen like, yo creo que vale la pena, ¿no? Todo lo que estamos haciendo aquí y, bueno, solo pediros eso, ¿vale? Realmente no perdéis nada, ¿vale? Si os está sirviendo, si os está gustando, solo os pedimos que dejéis el like por ahí. Y, bueno, ya veo por ahí que están compartiendo algunos el directo, también se agradece mucho realmente, ¿no? Ya que lo estáis viendo, ¿no? Oye, yo si me quedo viendo un directo, digo, oye, pues lo comparto, ¿no? A ver si, pues si más claro, gente le gusta también, ¿no? Vamos a petarlo, ¿no? Hay que reventarlo. A ver, yo sé que es una liga a lo mejor un poco desconocida, un poquito nueva, ¿no? Realmente dentro del Clash Royale, ¿vale? Pero, gente, lo dicho, solo tenéis que ver lo que están creando, ¿vale? El pedazo de torneo que han creado, tanto con premios, los jugadores que están viniendo, el despliegue que se está haciendo, la liga que se viene con los premios que se vienen, increíble, con fase final en Málaga, ¿vale? Se va a celebrar ahí en Málaga con esos 3.700 euros en premio, de verdad. Creo que hay poquitas ligas, ¿vale?, que se podrían contar con los de la mano realmente que estén a este nivel. Y lo dicho, su primera edición en Clash Royale. O sea, impresionante lo que están montando los chicos. Así que ese cariño y esa cosita hay siempre que darle, ¿no? José Manuel no ha jugado. Viene ahora, José Manuel. Viene ahora realmente que lo estábamos comentando. José Manuel, llega el momento, ¿no? Llega cuando toca, ¿no? José Manuel ahí clavadito, ¿no? A ver a su compañero. Pues a ver qué hace, ¿no? A ver qué hace Triple M. Sería una pena, ¿no? Caer en... A ver, realmente con el nivel que hay aquí, un jugador de la hostia te puede caer en 16avos, ¿no? Realmente es la pena, ¿no? Tiene cosas buenas y, oye, no todo puede ser perfecto, ¿no? Rebolo, bueno, no todo puede ser perfecto, a ver. Sí, no, pero bueno, se viene eso, ¿no? Partidaza. Turu, favorito, venga, mójate, Turu, que hay que mojarse un poquito. A venga, Rebolo, te gusta mojarse. Ya. Hay que mojarse. Venga, Turu, dime un resultado, realmente, venga, antes de que empiece. Y la gente en el chat también, venga, vamos a interactuar un poquito con la gente realmente que estamos ahí en el chat. Vamos a dar un poquito de cariño. Aparte, vamos, si queréis apostar realmente ahora quién queréis que va a ganar, Quintana o Triple M, ¿vale? Ponérmelo por el chat, ya lo quiero ver por ahí. Y si queréis también ponerlo por el tweet, ¿vale? El mensajito que han escrito los chicos, ¿vale? Lo podéis dejar por ahí. Venga, podéis hacer vuestras apuestas. Y lo vemos, ¿no? Realmente a ver quién acierta. Mira, yo realmente, la última vez que me mojé, que hace 2 días, y encima tú estabas, fue el Jajiro contra Quintana, y dije, pues ganará Quintana. Digo, no, ¿vale? Digo, ganará porque Quintana. El otro no juega. Sí, porque el otro es caster, tal, staff, y no entrena y tal. Vamos a jugárnosla por Quintana esta vez también, ¿vale? Vamos a seguir con Quintana, a ver que si no tampoco de suerte, a ver. Ya que mira, chicos.
Os digo, os estaba diciendo justo turulera a la gente, ¿no? Ponemos el tuit, ¿no? Que han lanzado realmente ahora los chicos de Connect to Play con el partidito de Quintana. También si queréis apartarle un fuerte like y un fuerte retweet a ese vídeo, podéis comentar realmente ahí también el resultado. Aparte de ponernos si queréis en el directo, lo podéis dejar por ahí escrito y que luego no quede, ¿no? Realmente que luego no quede de ese partido y ese duelo, ¿no? Para ver, ¿no? ¿Quién acepta? Venga, lo quiero ver ya, José Manuel. Venga, 3, 2, 1 para Triple M frente a Quintana. Tenemos bueno, también, bueno Twilight, vamos a poner primero, no me pongáis de momento que me puedo que pone Guajana Juan, vamos a ir Rubén, Twilight, vamos a ir realmente por paso, vamos a ir realmente a los que se vienen ahora. Vale, ¿lo has tenido por ahí, Turu? ¿Lo has pillado? ¿El qué? ¿Que va a empezar ya en breve eso? Vale, sí, si no puedes repetir el resultado, porfa. Vale, ah, dos, este y uno, David. Y bueno, ya obviamente los demás Lions, ¿quién va a ganar, no? Quien diga que gana Quintana, bueno, de patitas a la calle ya, ¿eh? Vale, el resultado que nos comenta también por dirección, ¿no? Que ha ganado Stace a RM David, ha ganado 2-0 Stace, así que pasa Stace, ¿vale? La siguiente ronda. Os iremos informando un poquito, no sé si luego... No sé si luego nuestro compañero, en cuanto pueda, ¿vale? Esta cosita a lo largo del esto nos informará y intentaremos por estar un poquito cómo van los brackets o cómo se está yendo todo. Os iremos informando también del resto de partidas, porque os recuerdo que aparte de estas partidas también se están jugando otros partidos, ¿vale? Y así para que estéis atentos realmente de cómo se está gestionando todo y cómo está yendo, ¿no? Bueno, ya veo a Quintana. Sí. Ya veo a Quintana con su mazo, ¿vale? Ah, sí. Si decía que ganaba Quintana ya con la choza, para los que me conozcan un poco, ya saben que es mi carta favorita, la choza. Ya Quintana, de verdad, gana Quintana sí. Quintana es un enamorado de este mazo, Quintana, ¿eh? O sea, el que vea un poquito a Quintana sabe que es uno de sus mazos favoritos, ¿eh? El de las chocitas. Pero bueno, vamos a ver porque Triple M le acaba... Eso puede ser torre, ¿no? No, eso no suba a ser torre, ya tú. Hostia, tela. Hostia. Bueno, puedo cambiar la apuesta, ¿no? Estamos a tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que realmente le ha pillado muy bien Triple M, ¿no? O sea, Quintana le ha puesto perfectamente la choza, ha sido muy agresivo Triple M, te puede salir bien, te puede salir mal, le ha salido perfectamente a Triple M y comienza con mucha ventaja, ¿no? Turu, comienza la partida con muchísima ventaja, va a tener que remontar esto Quintana, pero lo va a tener complicadito, ¿no? Fíjate, lanzando bien esas chozas desde la parte de atrás, ya va colocando esos barbaritos y creo que lo va a tener complicado, ¿no? Pero bueno, el mazo de Quintana ha empezado mal la partida, ¿vale? El mazo de Quintana yo creo que es un mazo, no es, digamos, de un push fuerte, ¿no? Sino de ir pokeando, o sea, de poco a poco ir pokeando, ¿no? Con eso, con las dos chozas realmente, con la de Duendes, con la de Bárbaros. Y es un mazo que hasta que no tienes bien asentadas las chozas, ¿no? Has hecho una buena defensa, tienes ahí tus chozas bien asentadas para, digamos, tener ventaja sobre el rival, pues no acaba de ser óptimo el mazo. Y ahora mismo, con este empiezo, la verdad que lo tienen muy, muy en contra, encima viendo cartas que tiene Triple M como un P.K., ¿no? Para defender, que realmente lo tiene súper complicado Quintana para remontar esta bandida. Muy, muy complicado. Queda un minuto ya, ¿eh? Sí, el tema es la bandida. Fíjate, Turu, como realmente le está bajando esa bandida, le está bajando de esa choza, ¿no? Y realmente te estás quitando con 3 de la 7, te estás quitando a esos 7 de la choza de barro, ¿no? Fíjate ahora cómo intenta hacer un pequeño predicto ahí a Quintana y no le sale, ¿no? Y se distrae, encima tiene P.K. Creo que partida muy accidentada por parte de Quintana, creo que la apuesta no era mala, pero muchas veces un inicio no demasiado favorable, como le ha pasado a Quintana, le va a pasar factura. Fíjate que el segundo P.K. animal, la partida, como dices, que está haciendo unos estragos ahí, increíble, pues es segunda torre ya, ¿eh? Esto puede ser segunda y si le deja un poquito mal, ya Sí, es que realmente empezar tan mal, como dice Revolte, condiciona mucho la partida. Pues que encima con un mazo de choza, que es un mazo que ya te digo que poco a poco, ¿no? Que mazo de choza realmente, incluso yo creo, no he visto ninguna estadística ni nada, yo creo que es más de ganar, digamos, al tiempo extra, ¿no? Digamos que es un mazo que vas poco a poco defendiendo tal hasta que tienes ahí tus chozas bien asentadas, tienes ahí, digamos, una presión que el rival no puede aguantar, es mucha ventaja. Y uno empieza así con un mazo de chozas, yo creo que encima teniendo ese pega para mi caballero, ¿no? Que es la carta que pues, quizá podía responder en ataque un poco, pues le planta el pega realmente y bueno, muy cómoda para Triple M esta partida, 3-0, muy sólido. Brutal y, Triple M, brutal. Y gana León. Brutal Triple M, me han dejado a mí diciendo, ostras, yo digo una cosa, cualquiera que a lo mejor no conozca a Quintana, no conozca, dirá, madre mía,
qué pasa de nivel. No, no, o sea, Quintana es un jugadorazo también, sí, ¿no? Sí, totalmente. El problema es que el mazo no ha sido lo mejor para la batalla que ha tenido contra Tecleme. Yo he dicho muchas veces, ¿no, Turo? Y lo sabe, ¿no? Muchas veces las partidas se pueden ganar muchas partidas en la elección de mazos o realmente lo que juegas, ¿no? Aquí a Quintana le ha salido todo mal, quizá un poco la elección, quizá también la puesta en escena. Ha sido muy, muy agresivo Triple M. Y lo he dicho, como tú dices, ¿no? Es un mazo realmente que tienes que ir acumulando, que tienes que ir poniendo y tienes que asentar un poquito las bases, ¿no? No le ha dejado, ha sido muy agresivo Triple M y la ha puseado, le ha pegado realmente, y es que no le ha dejado respirar, ¿no? Bien jugado por Triple M, muy agresivo, como tenía que hacerlo, se lleva la partida encima por 3-0, ¿no? Y Turu, panel minero Quintana, ¿no? Vamos a ver realmente con lo que opta Quintana por jugar. Si intenta quitar ese minero de encima Quintana, veremos, ¿no? Veremos si repite mazo o veremos, ¿no? ¿O es qué jugársela, ¿no? Yo creo que es jugársela. A ver, realmente es jugársela, pero en cierto modo. Es que realmente el mazo de Choza, de verdad, que va de lujo, de verdad. Lo que pasa que es depende de cómo empiece todo, ¿no? Quizá el otro empieza con una mano que quizá no tiene nada de ataque, ¿no? Es más bien defensa, yo que sé, algún dragón infernal, por ejemplo, un carta totalmente defensa o algún mini peca, yo que sé, alguna mano así, y él con alguna choza, y pues la partida se va encaminando mejor, ¿no? Si vas acumulando chozas, vas a tener una ventaja en el rival muy superior y podría venirse con el mismo mazo, ¿no? Tampoco me extrañaría. Pero claro, también está la opción de decir, hostia, no me ha salido bien esta partida, vamos a cambiar de mazo, porque realmente, al fin y al cabo, si lo piensas, tampoco quizás es culpa del mazo, ¿no? Porque también el otro va a cambiar de mazo, ¿no? Con lo cual. Sí, no, realmente hay que. Realmente hay que verlo, hay que ver realmente cómo lo va a gestionar. Y bueno, están esperando, ¿no? Ha baneado ese minero, quizá le puede quitar un poquito lo que tiene. Estamos esperando, vamos a ver lo que opta. Está jugándose mucho, ¿no? Turu, vamos a ver realmente lo que opta por darle. Y vamos a ver, ¿no? Yo no sé el tiempo que tiene, creo que tiene que darle ya, ¿no? Porque el tiempo se le está agotando y tiene que lanzar la partida y tiene que darle, ¿no? Sí, sí, le dice ya, con el plan, que realmente tenemos partido, ¿no? Por delante, mejor que no se vaya atrasando la cosa. Y siguiendo el ritmo, y veo por ahí José Manuel que dice para quitarse veneno, ¿no? El minero, es decir, usará lockbait o repetirá. Pues bueno, vamos a ver si usa lockbait o repetirá el mazo, como dice José Manuel aquí, su compañero León Triple M. Y empieza la partida, Revolta. Tenemos enfrente, Quintana pone recolector y no va a venir con choza. Yo recolector con choza hasta el momento no la he visto, oye. Así que chozas fuera, ¿no? Podríamos decir prácticamente. Y el veneno no se lo quita, oye, ahí lo tenemos. Sí, yo creo que va. Vale, bueno. Pues yo creo que le va a meter con triple mosquetera, ¿vale? Y nos informan también el resultado, ¿no? De WP7, que creo que es de Arctic Gaming, contra Gitano, sí. ¿Vale? Que está en Asus, le ha ganado por 2-0, ¿no? Así que de WP7 pasa a la siguiente fase, ¿vale? Para ir jugando un poquito al jugador de Arctic contra el jugador de Asus, si tengo que recordar mal. Y ahí tenemos el Chispitas, ¿no? De Marte del León. Chispitas, Mago de Hielo, Tornado. Este mazo, la verdad, que cuando mejoraron el Chispitas, pues empezó a ver y tal. Y lo encuentro muy buen mazo, ¿no? Ese Tornado creo que le saca mucho juego. Y cuidado al gigante que le mete delante. Esto es muy peligroso, este push. Vamos a ver cómo lo para Quintana. Ojo, ahí tenemos el. Cuidadito porque lo va a tener complicado. Turu, fíjate que tiene que meter esa ariete por ahí. Turu, cuidado porque iba a hacer mucho daño, Turu. Mucho daño. Está haciendo mucho daño a la torre, Fíjate, el gigante o sea, lo está defendiendo realmente, pero ha dado muchísimos golpes. Y el Chispitas puede golpear vuelta por parte de Quintana. Pero el gigante es el que ha hecho la mayoría de trabajo, al menos en torne, ¿no? Sí, bastante daño que lo ha hecho. Lo tiene otra vez difícil Quintana, matchup complicado para Quintana, buena elección por parte de Triple M también de mazo contra Quintana. Y vamos a ver, ¿no, Turu? Vamos a ver, porque Quintana lo tiene complicado, intenta colocar ya ese recolector ahí. Vamos a ver si opta por guardarse de veneno, parece que sí de momento, ¿vale? Ya coloca esa chipita, si se viene hace otro push fuerte, ¿no, Turu? Enseguida colocará ese gigante en la parte delantera, le meterá yo creo que ese venenito también en cuanto pueda, y cuidadito con Quintana, ¿no? Vamos a ver, porque de nuevo mete el gigante, push muy peligroso. Quintana tiene buenas armas, ¿no? Como ese Zap, Espíritu de Hielo, Golem de Hielo, ¿no? Para parar ese Chispitas. Pero fíjate cómo lo defiende Triple M con ese Megasbirro, ese Mago de Hielo. Para él ese Chispitas es sagrado. Y es que de mientras que te defiende el Chispitas, el gigante va haciendo la torre, ¿no? Y por la parte izquierda tampoco tiene mucha complicación Triple M, ¿no? Parece que tiene la partida totalmente controlada de momento. Los arietes son muy en defensa de Quintana, ¿no? Realmente sí que pueden servir, pero yo creo que tanto en defensa no es su finalidad, ¿no? Revolta tanto ariete en defensa.
Eso es que estás un poquito... Exacto, es que no le queda otra, ¿no? Tiene muy poquito ahí para poder realmente poner. Macha lo decíamos, muy complicado. Fíjate que Triple hasta se olvida y no del reconector, ¿no? Dice, yo sé que si voy a tener un push fuerte de los gigantes, te meto el chispitas, tengo incluso el tornado para poder defender y luego tengo el mago de hielo, ¿no? Mazo bastante bueno por parte de Triple, fíjate, ¿no? Tornadito, mago de hielo y es que ahí no pasa ni Peter, ¿no? Buenísima por parte de Triple M. Muy, muy superior en Triple M frente a Quintana en estas partidas, ¿no? Sí, lo he dicho, sí, gente, sí. Para la gente que no lo conozcáis, Quintana es otro jugadorazo y no le ha favorecido mucho los matchups. Igualmente Triple M es otro jugador que está a nivel espectacular y lo están demostrando, ¿no? Buenísimo Triple M, merecedorísimo, ¿no? De pasar a la siguiente ronda, ¿no? Así que bueno, 2-0 para Triple M. Turu, ¿alguna cosita que te haya molado más en el partido de hoy? Bueno, tampoco creo que haya habido alguna cosa, digamos, una jugada destacable. Yo creo que destacar que Triple M pues le ha hecho a Quintana tener un ciclo incómodo, yo creo, por tanto ariete defensivo. Si no me equivoco, ha tirado una sola triple en toda la partida. De recolector también ha sacado valor, me parece, a uno contado. Creo que Triple M ha incomodado mucho a Quintana. Si te fijas, el primer recolector ha tirado un veneno, pero el segundo ya no. El segundo ha dicho, te meto el chispitas... Y vamos a por todas, ¿no? Realmente ya te tengo el ciclo un poco incómodo y no sé, muy controlado Triple M, la verdad, muy controlado, sus torres apenas han sufrido daño y Triple M, como sigue en este nivel, peligroso, ¿no? A ver, obviamente ya lo teníamos en cuenta, pero bueno, para tenerlo más aún, ¿no? Digamos, cuidado con el chispita de Triple M, yo solo digo eso, cogeros un ZAP, ¿vale? Cogeros un ZAP por si acaso ahí, guardároslo porque puede pasar aquí... como el compañero Quintana, y bueno, tenemos ahí a Quintana en el chat, un saludo para él, que es un grande también, lo conocí en persona ahí. ¿Está por aquí, Quintana? Es un grande, sí, ahí lo tenemos. Partidazo, dice, sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí, yo lo he dicho de Quintana, yo te he defendido también, ¿eh? Yo lo he dicho, que se venía partida... yo he dicho que ganaría Quintana, ¿eh? Yo ya no me mojo más, Rebol. Yo ya no me mojo más. La pilla los mazos, ¿no? Lo que veía, ¿no? Quintana, el mazo que ha jugado primero, yo lo conocía, es un mazo que suele jugar bastante Quintana, lo he dicho, Triple M lo habrá estudiado, sabrá también realmente los mazos, y igual te la ha jugado muy bien, ¿no? Es todo. Te pilla los matchups y encima es otro jugadorazo a nivel que tiene Triple M, pues poco tienes que hacer, ¿no? Realmente, ¿no? Así que solo falta más que felicitar también a Triple M por la partidaza que ha hecho. Y bueno, dice Triple, perdona si te copio el mazo también, nos están diciendo, ¿no? Muy mazo, ¿no? Por parte de Triple M, Turu, y son estos mazos que lo que digo, ¿no? Capturita, guardaditos, y este sí que ya se había visto un poquito más, ¿no? El de Triple M, el mazo que he utilizado, pero mazo muy bueno, ¿eh? Mazo muy, muy bueno, el de Triple M. Sí, ahí vemos cómo lo ha pillado los mazos realmente. Y bueno, esto realmente también el análisis, bueno, imagino que habrá, el cuerpo técnico también habrá ayudado, ¿no?, a tomar estas decisiones, no será todo por parte de Triple M, pero obviamente sí que lo sabía jugar correctamente. El cerdo ha estado toda la mañana entrenando yo en el curro, dime. Qué cabrón. Sí, la ha dado duro, ha venido calentito, Quintana, ha venido calentito. Bueno. ¿Qué? ¿Vamos ya al siguiente partido o cómo va? Pues el siguiente tenemos a Pou contra Naginata. Uf. En principio estamos en hora, así que ya no creo que tarde mucho, pero ya está Naginata pidiendo partida, ¿no? Está pidiendo, así que de un momento a otro vamos a comenzar, ¿no? Y se viene, yo creo que una de las partidas, a priori, por nombre, por nivel también, Pou contra Naginata, creo que va a ser una de las partidas más esperadas. ¿No? Por nombre al menos, no Turu, y por jugadores. Que podemos ver hoy, ¿no? Sí, vamos a ver, Naginata ya está pidiendo y realmente sí, ¿no? Una partida de las más destacables. Bueno, realmente esta de Quintana Triple M también, ¿no? Yo creo que también era una de las más destacables. Realmente estamos retransmitiendo las más destacables porque, bueno, algunos ya lo sabrán, quizá otros no, que se están jugando 16avos, ¿no? A la vez que estamos retransmitiendo esto, ¿no? Rebol, se están jugando también los otros 16avos, estamos retransmitiendo, como hemos dicho al principio del stream, lo más jugoso, ¿no? Lo más interesante, lo que más podáis, jugadores que más podáis conocer, ¿no? Que más, digamos, espectáculo pueda ofrecer. Y Pou dice que está Naginata contra Pou, se viene, Rebol, se viene. Madre mía. Bueno, tú lo va, venga, vamos a ahora que se hace nada. Va, déjate, venga, déjate. Va, a ver, ojo, yo, ojo. Naginata. Dice Naginata, venga, va, yo digo Pou, va, apuesto por Pou. Bueno. Va, apuesto por Pou, aunque Naginata se ha ido en mi brazo. Yo ya digo, Pou para mí es uno de los que le tengo mucho aprecio desde el principio, hasta cuando no era un grandísimo jugador. Le tengo mucho aprecio y ya le veía yo las maneras que tenía desde prácticamente que empecé a jugar.
Y no sé, es un jugador de esos que le tienes cariño y le tienes aprecio. Aunque Nagina también lo conocemos, es otro magnífico. Pero es uno de esos que le tengo cariño y aprecio también, ¿no? Y creo que cuando también tenga la edad, ¿no? Realmente pueda meterse, ¿no? También en la competición dura, ¿vale? Pues creo que tiene ahora 15, creo recordar, si no me equivoco mal. Va a ser un grandísimo jugador, sí, a nivel que está, ¿no? Pero cuidado porque Naginata viene a un nivel espectacular también, ¿no, Turu? Sí, sí, realmente, como he dicho antes, la faceta de streamer que ahora mismo está realizando Naginata no creo que le dificulte, digamos, pues seguir a un nivel alto, ¿no? Yo creo que está en el Valencia, está por lo que está Naginata. Y vemos que vuelve a sacar esa choza, realmente ha durado poco y menos esa choza en el campo. Y veremos si sale con la otra, ¿no? Con la otra choza. También había visto por ahí por el chat que vemos chozas y ballesta, realmente. Pues sí, 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 antes se veía, si se veía las chozas eran la chocesta, ¿no? Que se suele decir, las dos chozas y la ballesta. Ahora estamos viendo pues otras variantes, ¿no? A Naginata le quedan un par de cartas. Veremos si trae la choza, veremos si trae la ballesta. Podría ser perfectamente. De momento vemos un tronco y un zap. Yo creo que leyendo un poco a Poe, fíjate, tiene ese zap para el dragón infernal, el tronco para los duendes. Con lo cual, yo creo que lo ha leído bien. Y ahí tenemos el Pekka, ¿eh? El Pekka para defender. Y si viene a la contra Revoli, puede ser fuerte eso, ¿eh? Uf, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cierto que tiene ese dragón infernal un poquito Naginata. Pero descarga, mago eléctrico, vamos a ver porque es un poquito favorable también a él. ¡Uy, qué bueno, madre mía! ¡Madre Dios! A mí me faltarían siglos para poder hacer esa jugada, ¿no? Fíjate que, no sé si la ha visto la gente profesional la habrá visto, pero han lanzado la bola de fuego y la descarga. A la vez. Han ido de la mano, Con ese juego de manos que dices, madre de Dios, tío, si parece ser... Cuidado, cuidado, oye, se le ha ido un poco el zap, yo creo, mucho daño aquí de Pou, ¿no? Oye, sí. Buenísimo, buenísimo por parte ahora de Poe. Cuidadito porque ahora tiene que poner a Naginata bien esa chocita de duendes. Buen tronquito para tirar un poquito a cerrarse si se monta. Bien jugado por parte de Naginata que tiene que reponerse esto, ¿no? Le queda un minutito. Cuidadito porque con esa bola de fuego y esa descarga se puede quitar de en medio fácilmente al maquito eléctrico y demás. Y se le queda muy solitario el Pekka y lo va a poder defender bien. Yo creo que bien ahí Poe, ¿no? Sí, sí, que un poquito más agresivo. Sí. Ahí está. No, lo está haciendo muy bien Poe. Yo creo en esa bolita, aprovechando que está el Megasbirro, sacando valor, bajando la torre ya realmente. Que es que esa torre realmente está a dos bolazos de fuego ya. Y pues otro bolazo que le da alguna choza, que le da algún mago eléctrico y tal, sacándole valor. Rojo se monta puerco, le planta el Pekka adelante. Y vamos a ver si llega. Uy, qué duro que viene. De hecho, lo mismo, lo mismo de antes. Oye, perfecto aquí, Poe. Está bola ya, esa torre. Sí, pero cuidado que hay que defender ahora, Turu, cuidito que hay que defender. Sí, 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 bien, la rotación de los perfecto, el Ice Golem, muy bien. No, yo creo que si no pasa nada, esto lo tiene que defender. Fíjate cómo ese dragón infernal coge el Pekka. Esto lo va a tener partida, fíjate. No tiene rotación, coloca el monta. Esto va a ser partida para Poe. Muy bien jugado, Turu. Muy bien jugado. Sí, no. Ese Pekka realmente a la recontra no ha llegado, no ha estado ni cerca, ¿no? Muy bien. Vale, pues nos informan también, bueno, puntito primero para Poe, vamos a ver realmente lo que banea. Ha jugado la Saguri contra David, ¿es? ¿Me ha dicho? Sí, David contra Saguri. Y el resultado, vale, David 2, Saguri 1, ¿vale? También, así que pasa David enfrente de Saguri. Vale, también para que os pongamos un poquito. Sí. Bueno, de todas formas, ya los resultados creo que todo el mundo pueda tenerlos a su alcance, ¿no? Rebo, yo creo que es lo más, ¿no? Todo el mundo ya, cuando acaben los 16 avos, se publicará y se informará, bueno, se informará de toda la información, ¿no? De cómo ha procedido esta fase de 16 avos. Y bueno, Naginata diciendo que ha tenido algún pequeño lag, yo la verdad no lo he notado, pero oye, que yo no lo haya notado, no quiere decir que no los haya tenido, ¿no? Realmente... pero bueno, yo destacar la bola zap de Poe, ¿no? Realmente no es la, hombre, obviamente no es la primera vez que lo veo, pero lo ha hecho un par de veces y queda guay, no sé cómo ahí zap por ahí. Queda bonito, la verdad. Pues, nada que hace eso de los jugadores con manos, ¿no? Está jugando realmente a los jugadores con manos, ¿no? Que se puede decir. A mí eso me costaría. Y bueno, es un simple team, ¿no? De los jugadores profesionales que realmente tienen esa agilidad para realmente pum pum meterte con los dedos y jugar de una manera espectacular, ¿no? Aparte de pequeño eso que ha hecho, pues la ha jugado muy bien, ¿no? Ha estado rápido, ha estado muy contundente, yo creo. Y bueno, vamos a ver, realmente le baneo ahora a Naginata el tronco, Turu, le quita el tronquito de medio a Poe. Y vamos a ver, ¿no? Se banea el tronco, vamos a lo que le juega Naginata. ¿Te cantas por algo, Turu? Que le vaya pues, a meter. Hombre, a ver, si te van en el tronco, todo el mundo ya le viene lo mismo a la cabeza, ¿no? Pero realmente no tiene por qué, ni mucho menos, ¿vale? Banearte el tronco quizá
puede ser una estrategia de cogerse un simple low wage, puede ser una estrategia de simplemente intentar colar a algunos duendes, ¿no?, con algún minero, porque ya sabemos que si tiras el tab se quedaron con un puntito de vida. Puede ser pequeñas cosas así, ¿no?, que realmente marcan la diferencia. Y veremos por qué banea esto Naginata. Yo creo que realmente esos duendes de... Bueno, con duendes va a venir seguro. Lo que pasa es que veremos más si opta por un Lopi, ¿no? O si veremos más si opta, pues, ya te digo, por algún minero con unos duendes que se puedan colar por ahí, ¿no? Y tal, realmente hay diferentes opciones. Pero bueno, todo se resume al fin y al cabo en tropas pequeñas. O también queda la posibilidad de que sea un farol, ¿no? Te baneo el tronco y luego me pongo P.E.K.K.A. y mega caballero y al ataque, ¿no? Pero bueno... Veremos con qué sorprende y esperemos que no tenga más lagazos, ¿no? Naginata también. Sí, bueno, cuidado que llega el tío Yeke ya por el chat. Cuidado que vamos a poneros todos de pie. Que llega grande Yeke. Venga, suitos para el tío Yeke, para Cristo también que está por aquí. Que no sabe, está por aquí Plainex también por aquí. Está el grande también de Twitter que nos acompaña también por aquí. Grande Anthony también. Anthony, saluditos también para ti, crack. Venga, tenemos también a Lía Fernández también que nos sigue el día de hoy. El grande de Magdaleno. Que aún sigue por ahí. Y Moreno, a ver si leemos un poquito, Moreno. Que te voy a tener que dar así un golpe de remo, ¿vale? Acuérdate con lo que te he dicho. Venga, vamos a por la partida, ¿vale? Bueno. Turu, júgatela. Venga, va, júgatela otra vez. ¿Tú crees que se la lleva la Po o le meten a Naginata el 1-1? Le mete el 1-1. Yo he dicho Naginata y yo si me mojo hasta el final. Yo no debería hacerlo, pero... Has dicho antes que podías cambiar. Yo pregunto. Bueno, va, venga, vamos a por la partida. Sí. Fíjate. Ver, de momento, sí. Fíjate que ha baneado el tronco, Turu. Fíjate, sí, ya sí, como Poe realmente se viene ya con esa princesita, ¿vale? Y se la puede jugar como la partida antes de esta hora que hemos visto, ¿no? Que se habían baneado, creo recordar, el barril. Fíjate como todo lo que le había puesto, ¿no? Había puesto pandilla, donde lanza dardos, ¿vale? Jugando un poquito por ahí, ¿no? Fíjate ahora que le lanza perfectamente ahora ese minero ahí. Buena pandilla duendes por parte de Naginata, pues, claro, pero... Cuidado que llega el globo, ¿no? Cuidado que llega el globo. Cuidado con el globo. Puede dar el segundo golpe, ¿no? Cuidadito porque no tiene nada más para pararlo, Turu. No, se ha gastado la órbita, no tiene nada más. Y eso va a ser torre, Turu. Fíjate, es que no defiende la princesa tampoco realmente elixir tiene, pero fijaros que Naginata, a ver, no creo que se la haya del internet, ¿no? Supongo que decide no defender esa princesa, quizá meter algún reflector. Y no, va directamente a llegar con el golem, ¿no? Va con todo, realmente sabemos que el golem no es recomendado meterlo antes de, digamos, del doble elixir, ¿no? O del minuto 1.20, ¿no? Que cruza el puente ya hay doble elixir, pero ahí lo mete. La princesa sigue a sus anchas, fíjate, o sea, Naginata va con todo con ese golem, ¿vale? Confía, tiene su confianza metida en ese golem, fíjate la princesa. Ya lleva como si los golpes no regula la torre, que está pasando. Dicen que puede haber que tenga quizá un poquito de lag ahí Naginata, no sé realmente, pero podría que la gente tiene un pequeño de lag en alguna de las tiradas que había tenido. No sé. ¡Uh! Esa triple que está ya casi nueva, ¿no? ¡Qué buena la curación de Naginata, duro! Esa curación que después del ban poco la habíamos visto, muy, muy poquito. ¿Cómo le van las tres? Cuidado que se va, cuidado. Por favor. Qué buena, Bueno, pues Naginata no es que le da conexión, ¿no? Es que estaba esperando realmente hacerle el ataque potente y tumbarle la torre, ¿no? ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que tenía esa curación, esa triple detrás de ese golem? Y cuidado porque fíjate que va con todo Naginata, el tornado va a retrasar ese golem y creo que ese globo va a llegar antes y va a ser partida para Poe. Ojo que mete la horda, puede defenderlo. El globo esto que partida. Llega y esto es partida ya, incluso cura por ahí, eso se cura la torre, ¿no? pero no, se la lleva Poe y de qué manera, en partida intensa, Rebol, ¿eh? Mención para Naginata. Yo creo que lo ha puesto en pantalla. Yo no sé si ha tenido algún problemita quizá de la o algo anterior, esta no sé si la ha tenido, pero mención especial para Naginata. Me ha gustado el mazo que ha puesto en acción, ¿vale? Me ha molado mucho como lo ha puesto. Y ya está a puntito, Turu, a puntito de sí, llevarse sí, sí, la partida. Sí. Fíjate, Turu, que muchas veces estas son las claves que tienes que decidir, ¿no? Realmente la torre principal la tenía 800 y algo, ¿no? Paula tenía 2000 y pico, que recordaba 1800 de vida, ¿no? Realmente muchas veces hace que te plantas y dices, ostras, 800 y pico, tengo ya un golem acercándose a mi torre, me puedo meter la triple y bajarme a menos de 5 segundos. Fíjate cómo prácticamente Paul lo único que ha hecho ha sido, te meto el globo, sé que prácticamente vas a tener que defenderme con la ordida y tengo la descarga y tengo el espíritu de hielo, te tiro un poquito ese tornado hacia atrás, me intento arrastrar la pandilla que me pueda hacer daño, el golem va a ir un poquito más y como tú lo defiendes el globo te la va a tumbar, ¿no? Y son los momentos decisivos que los grandes jugadores tienen que decidir, tienes que tomar en un segundo esa decisión de cómo jugar, lo tiene muy mecanizado, sabía lo que tenía que hacer y lo dicho, ¿no? Mención especial también por parte de Poe, que me ha gustado mucho, ¿no? Ha sido valiente, ha sido atrevido, ha ido a por la partida, le hace las tres coronas, Turu, y pone el 2-0, ¿no? Sí, veo que pone ahí que partidas al 5-1 de Naginata, muy conocido,
La verdad, yo no conocía este base de curación, así sinceramente, y me ha sorprendido mucho, y también me ha sorprendido eso, ¿no? O sea, obviamente el mazo de golem es ir a todo, ¿no? Apoyar ese golem. Ya sabemos que son mazos que pues acostumbran a ir a las tres coronas, ¿no? Pushes muy, muy fuertes, muy parables. Pero, hostia, una princesa pegando un buen rato a la torre del medio y casi lo consigue realmente con el push, casi lo consigue, se ha quedado la torre central a menos de 1000 de vida, que realmente, vale, serán 900 de vida, pero y todo lo que, o sea, venía ya cogiendo la torre, ha tenido que dejar esa torre de centro también a 900 de vida, con lo cual Naginata ha estado cerca, ¿no? Realmente de hacer esas tres coronas y remontar esa partida que tan mal había empezado para él. Ya está cerquita, ¿no? Yo me quedo un poquito con la duda, ¿no? Turu quizás si haya tenido un poco un pequeño problemita de lajo, un pequeño hard glitch de esto que se llama, ¿no? Ese pequeño se te queda un poquito bloqueado, no lo sé, ¿no? Realmente si ha tenido algún pequeño problema, creo que tampoco ha comentado nada, ¿vale? Acerca de ello, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, ahí está, ¿no? Realmente ha sido una partida muy intensa, lo que nos esperabas, ¿no? Realmente partida muy, muy frenética, que se ha decidido al final por poquito que le ha podido llevarse la POU. Vale, así que lo que decíamos, ¿no? Turu, ha vuelto a perder otra apuesta, ¿no? Ha vuelto a perder otra. Déjate. Bueno, gana, ¿eh? Gana, decía que iba a ganar Pau, yo sabía que eran dos grandes jugadores, pero me la he jugado. Venga, gente, ¿qué más? ¿Quién está por aquí? Venga, saludos a todos los que estáis también por el directo. Gente, venga, se enteran de espectadores. Vamos a hacer un poquito de cariño a esto, Turu. ¿Quién tenemos los siguientes para jugar por aquí? Coméntalo un poquito. Pues si no me equivoco tenemos a King of War versus Remo, ¿no? Si no me equivoco tenemos... Ah, no, perdón, vamos a redimir el Barico contra Juan. Creo que se te han subido, lo has hablado un poquito y creo que se te han subido los jugadores. Sí, yo lo he copiado, oye, yo lo he copiado, pero... No, que se la va a dar un poquito a Turu, se la va a pasar, nada, broma. Sí, ese viene después Turu, viene después, creo, no, el King of War contra Remo Top, que es para finalizar, buenísimo, ¿no? La que tenemos para terminar, ¿no? Y fíjate ahora, Turu, Barico contra Juan XX, ¿no? Aquí tenemos dos jugadores, ¿no, Turu? Barico, ¿no? Jugador de Team Queso, gente que dice que está solo hablado, otros que no. Yo creo que tiene un grandísimo nivel Barico. Quizás a lo mejor después del último meta, ¿no? O mejor puede que haya bajado un poquito realmente el nivel que venía demostrando. Porque yo me acuerdo anteriormente que era ese típico jugador último que lo ponía Team Queso y te ganaba todas las partidas, ¿no? Realmente era un jugador y me acuerdo que no sé qué lo decía, me acuerdo verle al 845 comentarlo también, de que era un jugador muy seguro, ¿no? Que lo ponías para rematar partidas, lo ponías para finalizarlas y el tío te cumplía a la perfección, ¿no? Quizás ha bajado un pelín ese nivel o antes que tenía antes, pero bueno, ahí está, ¿no? Jugadores que como el que tiene siempre retiene, ¿no? De Turu, el que ha tenido siempre retiene un poquito. Hombre, por supuesto, la verdad que sí. Y lo que tú dices, ¿no? Algunos que dicen que ha bajado un poquito el nivel... Pues bueno, no sabemos si es que la ha bajado él o quizá la han subido los otros, que también puede ser, ¿vale? Y como que se quedó un poquito más abajo. Siempre pasa eso, ¿no? De infravalorar, sobrevalorar a algunos jugadores. Pero al fin y al cabo, si están donde están es por alguna razón, ¿vale? Y como tú has dicho, ¿no? Será un partidazo. Juan XX, que también está dando bastante que hablar últimamente, ¿no? Ganó un presencial hace poco, si no me equivoco. Y también ha ganado algún torneo por ahí, que he visto también de 1000 personas, si no me equivoco. Y creo que está bastante fuerte, ¿no? Joder, XX ahora mismo. Así que es que tampoco me decanto por ninguno de los dos. No me voy a mojar, Rebo. Mójate tú. me juego por Juan. Venga, he dicho antes que uno de Valencia perdía, me juego por Juan. Venga, yo me tiro por Juan, que lo veo también a un grandísimo nivel. Me la voy a jugar por Juan, va. Pues veremos, ya que dice que los dos se destacan por jugar golems, ¿no? Veremos a ver si hay un duelo de golems, que realmente son interesantes, ¿no? Hay ahí, tienes que apoyar tu golem mientras defiendes el otro, ¿no? Y realmente son partidas que las kills se nota mucho, obviamente el matchup también influye, ¿no? Porque depende de cómo puedas apoyarlo y defender el que te viene, bueno, suponiendo que haya una guerra de golems, oye, que no lo sabemos, ¿no? Pero que puede ser, ¿no? Puede ser si los dos destacan por usar el golem, así que veremos, hay un duelo de golems, está lanzando ya Juan XXX y tengo ganas ya de ver esto, Remón. Sí, no, tenemos ganas de verlo, vamos a decir, duelo de golems, no sé, yo creo que no van a jugar con golems, pero bueno, quién sabe, ¿no? Aquí te vuelve a sorprender, te lo pones, venga, va partida ya, Turu, vamos a por ello, va, rapidito. Venga, que esto lo quiero ver, tengo para ganas. Estamos ansiosos, ya es la penúltima partida del día, queda ya poquito para terminar, chicos. Vamos a darle un fuerte cariño y apoyo también a los partidos que nos quedan por hoy. Ya está, ¿no? Barico de Team Queso contra Juan XX de Valencia. Se viene ya Juan con Gigante y Bandida, ¿no? Cuidadito, Turu, ¿eh? Cuidado porque Barico creo que sí que va a llevar golem. Bueno, tiene pinta ese cañoncito, veremos lo que lleva. De momento, la bandida, ¿no? La bandida que parece que no está ahí. Mira cómo está bajando la torre, por favor. Que puede ser torre, no va a ser torre al final. Pero esa bandida que estaba como escondida por ahí, ¿no?
Sí, es muchas veces el tema del problema, ¿no? Quizás intentas jugártelo un poquito, pones ese recolector, ¿no? Y te puede pasar un poquito de factura, ¿no? Aprovecha muy bien ahí Juan XE, que fíjate que ahora lanza ese minero para quitarse el recolector de en medio, que no sume mucho más elixir a Ibarico. Bien jugado por parte de Juan XXX. Y empieza bien un poquito la partida, ¿no? Va a tener que frenar ahora esa bandida. Cuidadito porque se va a comer ese golpecito. Deja que sumar un poquito de daño. Y le dice ya a Barico, bien jugado, ¿no? Yo... ¿Lleva el de golem? No sé qué lleva, ¿no? ¿Un triple? Pues vamos a ver, fíjate. Lleva Barico, lo mismo, ¿no? Mato. Fíjate, o sea, vaya por la siguiente, ¿no? Le mete el recolector y va a la siguiente torre. Vamos a ver que puede caer mucho daño también, ¿eh? Que Juan, sí. No para, ¿no? No se le deja pasar ninguna, ¿no? Aquí... Y no, está aprovechando, ¿no? Realmente de poner recolector está aprovechando duramente Juan para ser más agresivo contra la torre de Barico. Sabe que tiene que hacerlo, sabe que tiene que hacer mucho daño para intentar frenarlo, pero de momento se está defendiendo muy bien Barico, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Claro, ¿eh? Ahora sí. Porque como no remate Turu... Sí, no, claro, el problema es eso, ¿no? Si no remata va poniendo recolector, ahí tenemos el segundo recolector ya. Y en eso se trata, ¿no? Asumir daño, tampoco tienes que pasarte de asumir ese daño, ese veneno que le está sacando mucho valor aquí Juan, el veneno golpeando un poquito la torre. Y veremos Barico, que yo creo que tiene el golem, yo creo, quizá tiene la triple también. Vamos a ver si lo saca por porque... Por vamos a ver, y ahí está la triple, ¿eh? Ahí está la triple. Sí. Y ahora empieza lo bueno, ¿no? Realmente ahora es cuando Barico se pone peligroso, ¿no? El mazo de Barico se pone peligroso, realmente ahora solo estaba cogiendo ventaja de elixir. Y por la izquierda se viene una muy gorda, veremos ahí veneno, que como defiende Juan X, que es el super push. Y las mosqueteras, una mosquetera enganchada a torre, eso puede ser torre, no, defiende con horda. Y cuidado la bandida, eso puede ser torre, revolet, eso es torre. Sí, eso es torre por la parte, muy bien lo ha hecho Barico, ¿no? Ha hecho perfectamente Barico, cuidado porque va a tener que defender también la torre de ese lado de ahí. Aquí va a venir la partida, ¿no? Si consigue defender esto Barico, va a ser partida para Barico, ¿eh? Ahí está. Bueno, 400 de vida, ¿no? Realmente yo creo que Juan sí que podría alcanzar a coger esa torre con gigante y veneno. Yo creo que con un puñetazo, fíjate. Empatar sí. Y de hecho, la ventaja de daño la tiene Juan, ¿no? La ventaja de daño la tiene Juan. Vamos a ver ese gigante que aún tiene más de la mitad de vida. Y ojito que sigue apretando por la derecha. Juan, la bandida que salta, mía, por favor. ¡Cuánto daño! Esto pues es aquí, partida, aquí se le ha ido Barico totalmente, ¿no? Sí, yo creo que aquí a Barico se le ha ido. Lo había hecho muy bien. Y creo que no ha sabido, no ha tenido, Juan, mejor dicho, creo que a lo mejor por más mérito de Juan, no le ha dejado a Barico reaccionar, ¿no? Después de ese push, yo creo que no ha tomado muy bien los tiempos, creo que ha sido Juan muy agresivo y, madre mía, menuda remontada que le ha pegado también ahí Juan, ¿no? Lo está haciendo muy bien Barico, ¿no? Realmente ha defendido como ha podido hasta que ha llegado el tiempo para empezar a poner las triple mosqueteras y lo ha sacado totalmente de la partida, ¿no? Lo dicho... Ha sido muy agresivo y es que era una opción, ¿no? Le ha metido por un lado, le ha tumbado, incluso metiendo por la izquierda, es que no ha podido defender ni la izquierda ni la derecha, ¿no? Le ha ido por los dos y ha terminado reventando, ¿no? Buenísima partida de Juan y lo que decía, ¿no? Nivel espectacular que está también Juan, Turo. Sí, realmente sí, ¿no? Como tú dices, ha empezado mal Barico, luego parecía que remontaba, ¿no? Con esa triple, mucha ventaja de elixir, pero no ha sabido, digamos, tomar el control definitivo de la partida. Juan XX realmente muy bien, tiraba los gigantes justo detrás del puente cuando los tenía que tirar, ¿no? Sabiendo que no iba a tener una defensa óptima Barico y ese gigante iba a llegar sí o sí. Y bueno, veo que por el chat quieren probar el mazo de Barico. Creo que, si no me equivoco, hizo un vídeo hace poco, si no me equivoco, justo de este mazo, del cañón con ruedas, la triple mosquetera, el recolector, golem, duendes, bandida, espíritu de hielo y descarga. Bueno, te lo he dicho muy rápido, pero creo que tiene un vídeo de ese mazo. Y bueno, el mazo de Juan, este mazo que realmente se ha visto mucho, ¿no? Últimamente, el revol este del doble esbirro, con bueno, la horda y los esbirros de tres, con el gigante, luego un venenito para apoyar, bruja nocturna, etcétera, ¿no? Realmente este mazo está fuerte ahora. Y sí, bueno, ya lleva un tiempo. Es un mazo fuertecito, es un mazo que se utiliza y mazo que maneja Juan a la perfección, ¿no? Muy buena partida por parte de Juan, Turu, me ha gustado mucho. Al principio defendía muy bien Marico, ¿no? Estaba aguantándolo como estaba diciendo, pero lo dicho, ¿no? Yo creo que después del primer ataque ese que ha hecho muy bueno, que lo ha tumbado, es como que o ha desconectado, no ha sabido contra los tiempos, o realmente lo que hemos dicho, no lo ha dejado, ¿no? No le ha dado mucha opción Juan, ¿no? Yo creo que más mérito de Juan que de mérito de Barico. Pero bueno, lo dicho, 1-0, Barico se quita el barril del medio. Vamos a ver si Barico le puede dar un poquito la vuelta a esto y meter el 1-1, ¿eh? Sí, comentan que sí, el vídeo que subió también Barico en su canal y demás, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Otro grandísimo. Venga, a ver, ¿qué están diciendo? Vale, estamos esperando, chicos, no os preocupéis que estamos esperando. Podéis ir poniendo también por los comentarios realmente quién creéis que va a pasar. Sí, a ver. ¿Qué va a acabar ya Juan o se lo va a complicar un poco Barico? Realmente es la única opción que hay, ¿vale? Realmente
ya está lanzando Juan. Y veremos, ¿no? Trevor ha dicho que iba a ganar Juan, realmente en la última la ha acertado, la de Pou, y de momento parece que va encaminado también Trevor, así que bueno vamos, cuidadito, vamos a ver, cuidado, vamos a ver si no, ¿eh? Venga, vamos a por la partida, va. Parece duendes baneado, ¿eh? Parece duendes, ¿no? Vale, interesante. Sí, ¿no? Y vuelve a hacer otra vez la misma tour, ¿no? Se banea el barril, se banea el tronco, y empezamos a ver princesitas por ahí, ¿no? Para despistar un poquito, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué empieza ya el bot, vamos a ver cómo dice que Juan. Oh, pues ahora es Juan el que coge el cañoncito, ¿no? Pues ahora me lo pongo yo ese cañoncito. Y puede ser cementerio, me parece, Juan. Puede ser. Vamos a ver, ¿no? O le ha copiado el mazo. Porque de momento las cartas que tiene Juan las llevaba Barico antes. Imagínate que le ha copiado el mazo. He puesto que. No, va con Monta. O sea, con Monta y Veneno, que llevará. Yo termino de ver la última carta o bola de fuego que puede llevar ahí Juan. Y de momento fíjate, ¿no? Mucho daño se monta, mucho daño, menos de 1600, hostia, cuántos golpes ha dado se monta, ¿no? Muchísimos, y creo que Barico lleva el de cohete, ¿no? El mazo de Barico, creo que es el de cohete que lleva, el mazo también es muy habitual. Fíjate que le vuelve a responder muy bien ahí Barico. A Juan. Vamos a ver realmente quién llega. De momento bien por parte de los dos. Muy agresivo en la partida. Realmente no tienen ahí defensa o estructuras para poder desviar un poquito eso. Va a tener que Barico rotar y utilizar muy bien ese mini P.K. en defensa para poder zafarse de ese monta que utilice Juan. Entonces fíjate, no, rotación un poquito de mazo. Ya coloca a la princesa de la parte de atrás. Ice Golem por el medio. Puede intentar que esa princesa no toque torre y vaya pegando. Y se la ha escapado, ¿no? Se ha escapado esa princesa. Bueno, la termina con el zap ahí. Y tan mal al final, ¿no? Y cuidado, se monta que vamos a ver cómo le enciende Juan porque tampoco tiene mucho más elixir. Vale, el eléctrico va a dar un golpe y el segundo no, ¿no? Todo bien, ¿no? El problema es que tengo que volver a gastar también eso ahí. Fíjate que la torre se le ha quedado 32 de vida. Es una lástima porque tiene que gastar también la descarga. Pero bueno, no, ha utilizado la descarga. Ha aprovechado para quitarse también los murciélagos de medio Juan. Y tampoco le ha salido tan mal ese veneno. Fíjate ahora cómo lo hace perfectamente. Veneno muy bien conectado, Turu. Y ahora sí que aquí va a tener que defender Juan como pueda, ¿no? Eso va a ser un torre igualmente por su parte. Sí, no, realmente yo creo que el que tiene una defensa más óptima contra un montapuerto es Barico con ese mini mecha, pero los montapuertos están como muy de fiesta, ¿no? Están llegando mucho esta partida, están dando mucho golpe, mucho valor, ahí tenemos el mini mecha, pero ese montapuerto entra por todo lo alto, otra vez el veneno viene acompañando, eso va a ser torre, quedan 20 segundos revol y tendría que hacer algo muy bueno, ¿no? El Barico, digamos, para... Ah, Barico, yo creo que aquí necesita meter tres cohetes ahí seguiditos por el tiempo que le queda y lo tiene complicado, lo tiene muy complicado. Tenía que lanzar ya ese cohete que creo que lleva en el mazo, ¿vale? Pero bueno, no creo que no van a ir a tirarlo, ¿no? El cohete. Nivel espectacular de Juan, ¿eh? Sí. Buenísimo. Vale. Creo que no le ha dado nada de opciones a Barico, ¿no? Creo que ha ido controlando las dos partidas, excepto ese momentito de la anterior partida. Creo que le ha controlado excesivamente las partidas Juan a Barico, ¿no? Lo que decíamos, le quedaba ese cohete en el mazo que tenía y no lo ha dado, ¿no? Uf. Lo dicho, Juan a nivel espectacular, lo hemos dicho, Barico otra vez otro. Es lo mismo que Quintana, ¿no? Digo, la gente no ha tenido las partidas, son muy buenos jugadores, eso ya lo sabemos por el nivel y la trayectoria que tienen. Pero bueno, vienen jugadores, como tú dices, ¿no? Turu, antes triple M, viniendo a un nivel muy fuerte. Juan, que viene pegando muy, muy duro, ¿no? Y lo ha comentado antes, Ye, que en el chat, ¿no? Que estaba diciendo, ¿no? Viene Juan muy duro, ¿no? Ellos también lo saben, que se han enfrentado, su equipo de Baskonia se han enfrentado también a Valencia. Y lo saben, ¿no? Viene a un nivel muy, 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 muy grande, ¿no? Pero bueno, bien por su parte, ¿no? Bien por su parte, le pone el puntito, pasa a la siguiente ronda. Ahí estamos, pasa Juan, ya lo tenemos clasificado. Sí que tenía ese cohete ya realmente Barico, se veía venir. Y ahí vemos a Yek, ¿no? Cierto que con menor rotación en ambas, pero mucho control. Sí, realmente ha tenido muy controlada la partida. También ha metido unos montapuercos que tela, ¿eh? Ha metido unos montapuercos, ha metido muchísimos golpes. Yo he alucinado un poco, la verdad. No estoy acostumbrado a ver un montapuercos dar tantos golpes, si te soy sincero. Y creo que le ha sacado muchísimo valor Juan, ¿no? Le ha hecho la réplica ahí sí con ese cañón con ruedas, también la ha sabido usar muy bien incluso ahí en la contra. Y vamos a ver, ¿no? Queda ya la última partida que vemos aquí, King of War, que tiene un poquito de prisa, que dice que hay 20, pues se tiene que ir. Y 15 minutos, ¿no? Parece que tiene el jugador. Esto es un 2-0 rápido y ya está, ¿no? Porque si no, se le puede complicar un poco, tema tiempo.
Sí, no, tiene que darle ya, o sea, estamos ya, ¿no? Le toca jugar ya 8 y 20. Bueno, pero realmente era la partida a las 8 y 20, ¿no? En principio, ¿no? Quiero recordar. Pero bueno, va a empezar ya, ¿no? Ya la partida, porque ya ha terminado y realmente si están los jugadores, creo que van a empezar a jugar ya de ya. Bueno, pues última partida, Turu, lo que hemos dicho, ¿no? Kino jugar contra Remo Top, así que... Ahí estamos. Se espera partida dura, vale, la gente. Vamos, King, vamos, King, ¿no? Aquí animando los compis ahí a King. Bueno, tú de momento vas a hacer otro resultado, ¿no? De momento voy apuntando los resultados. Hay que hacer una quinila de estas, ¿no? Realmente de meterle y estaríamos ganando algo de dinerito, ¿no? Nah, fuera de bromas. Ahora en serio, Turu. Remo contra este, ¿cómo lo ves? Remo, jugador de SLO, ¿no? Está ahí está jugando, ¿no? Y creo que ha jugado este último fin de semana, así que está jugando con el equipo, creo que con Asus, ¿no? Así que, bueno, jugador de Superliga ahora, ¿no, Turu? Sí. No, a ver, yo realmente creo que ya lo acabamos de ver ahora mismo, ¿no? Juan ha ganado 2-0 a Marico, jugador de Superliga Orange. Obviamente, si están en Superliga Orange, ya lo hemos venido diciendo, es porque tienen nivel, no es porque sí, ¿no? Realmente los jugadores están ahí es por algo, pero también creo que, pues, jugadores que... O sea, tampoco hace falta, digamos, estar en esa liga, ¿no? Para ser un buen jugador, ¿no? Un jugador que le pueda plantar cara, pues, por ejemplo, a Marico, ¿no? A gente de Team Queso, lo hemos visto Juan. Y yo me la juego porque voy a jugar, es lo que te digo, contra Remo Top aquí. Sí, ¿no? Venga, yo aquí también apostaría por King of War, más me debo ahí también, yo también digo aquí King of War que bueno, vaya King of War, futuro jugador de SLO, ¿eh, Yeke? Futuro jugador de SLO, ahí lo dejamos. Bueno, futuro y también, bueno, también de Connect to Play, ¿no? Que también creo que está Baskonia ahí, así que también va a ser jugador de esta grandísima también liga que va a comenzar y grandísimos equipos, ¿no? Como lo que estamos viendo ya aquí, ¿no? El tío Yeke ya creando un poquito de salseo, ¿no? O de high, ¿no? Mejor dicho, por ahí, por el chat, ¿no? Veremos. Está el tío Yeke ahí comentando. Bueno, el tío Remo ya está por aquí. Está preparado los dos jugadores. Vamos a ver si esto empieza a calentarse un poquito. Jugadores, yo apuesto por Remo Top. Venga, yo apuesto por el chat quién apuesta por Remo, quién apuesta por King. Y vamos haciendo un poquito de apuestas, ¿no? Sí, ya veo que hay algunos ponen King, otro pone Remo. Bueno, realmente no creo que haya uno claro, ¿no? Realmente no creo que haya uno claro. Quizá no era como, por ejemplo, en la pelea de partida que era Agu contra un clasificado, ¿no? Quizá por temas clasificado, por tema invitado, pues habrían dicho, pues, Agu, ¿no? Que era el invitado. Pero yo creo que, aparte de eso, creo que son partidas muy enfrentadas para ser 16avos. Creo que son partidas que perfectamente hay jugadores que se podrían enfrentar en pues digamos, en cuartos, ¿no? En semifinales, final incluso. Así que, bueno, están aquí diciendo que salude, no sé qué. Bueno, sí, también como dice Julio, ¿eh? Los que vais llegando, ya sabéis, gente, hay que dar apoyo al directo, ¿vale? Dejar un buen like. Los que vais llegando por ahí, ya sé que, bueno... La mayoría que estáis aquí lleváis ya la mayoría de todo el directo, ¿no? Pero bueno, los que vais llegando, dar un poquito de apoyo, ¿no? Y para que esto siga creciendo. Sí. Hasta ya cada vez que veo lo de Julio, tío, me recuerda a lo de Joaquín y lo de Baptista. ¿Lo has visto eso? ¿Tú lo viste en su día, el tiempo que viene? Que hace poquito se ha vuelto a renombrar un poquito más cuando le preguntaban. ¿Sabes lo que te digo? ¿O no lo conoces? No, ni idea. El caso. Bueno, entonces lo dejamos, ¿no? Una cosita de Joaquín con Batista, que lo sepa por el chat también que lo diga con lo de Julio, que es muy bueno también. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Realmente quién se la lleva de los dos, porque es la última partida. Luego supongo que los chicos también colocarán el clasificatorio, el bracket, para que realmente veáis cómo ha quedado todo para mañana. Turu, mañana para los chicos, ¿no? Última partida, para que vayan poniéndose también un poquito en opción. ¿A quién nos vemos mañana por aquí, Turu? ¿De jugadores o de casters? No, de hora, más o menos. Mañana tenemos aquí la misma hora por aquí, ¿no? Para que la gente también sepa. Pues a las 6:30, en teoría, ¿vale? Estaremos por aquí empezando el directo. ¿No, Revol? Sí, yo creo que sí. Y lo dicho, estaremos mañana también por aquí, chicos, para seguir un poquito lo que es los brackets y el torneo. Así que para que no os perdáis absolutamente nada. Sí, bueno, lo de Julio, lo del tenis decía yo, lo del tenis de Julio, que le hicieron una entrevista y el tío decía que el tenis era su deporte favorito y el tío no había cogido una raqueta en su vida, ¿no? Es algo muy bueno también que me acuerdo. Creo que lo renombró hace un poquito también algún youtuber que otro y es algo muy, muy gracioso, la verdad, para ver. Bueno, pues tendré que verlo luego. Luego te lo mando, que yo sé que alguno en el chat también lo habrá visto. Bueno, me estoy pensando si la del FIFA Rebol. Sé que estoy esperando. Cuando me regáis a FIFA subiremos el camino.
Venga, chicos, estamos esperando, no sé si le pueden dar ya, creo que están los dos. A ver, ¿qué había dicho King of War? Ah, vale. Vale, que King no podía hasta I-20, que era cuánto jugaba, vale, no que podía hasta I-20, vale. Realmente tenemos unos minutitos, chicos, de espera. No sé si desde realización, ahora con un poquito de tiempo, si nos pueden poner aunque sea el bracket general y lo comentamos un poquito en relación. Si pueden ponerlo, lo pondrán los chicos algo de, como tenemos que esperar un poquito, ¿vale? Lo vamos... Exactamente. ¿Vale, Turu? Vale, pues mira, lo estamos teniendo ya en pantalla un poquito por aquí. Revol, sube el camino. Mira, comentamos un poquito, ¿vale, chicos? Si queréis, estamos viendo por aquí un poquito los partidos que hemos tenido hoy, ¿vale? Turu, primer partido, Agu contra Alejandro Billy. Para los chicos que se han ido también un poquito más tarde, ¿no? Comentar un poquito qué te ha parecido y también el resultado. Ahí estamos. Bueno, Agu contra Alejandro Billy. Ha pasado Alejandro Billy, clasificado del torneo de 1000 personas que realizamos al día de ayer en este canal, casteado por Lele, por Marci, dos casters que son más de esta organización. Y ha pasado Alejandro, ¿no? Ha empezado ganando Agu, ¿no? Y Alejandro, pues no se ha venido abajo. Oye, ha conseguido remontar ahí a Agu, ha conseguido pasar esa ronda, ¿no? Y le va a tocar un rival muy, muy difícil a la siguiente. Veremos si consigo volver a ganar. Y bueno, nos acaban de decir un resultado de Canario 2-1 Jordi, ¿no? Gana Canario, el jugador de Arctic, contra Jordi K de Movistar Radio. Es otro partidazo realmente que sin duda podríamos haber estado retransmitiendo ahora, pero es que tampoco se puede retransmitir todo, ¿no? Al fin y al cabo, mucho 16avo, pero sin duda otro partido que podríamos haber retransmitido. A ver, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Quintana contra Triple M. Realmente Triple M, el León, muchísima superioridad con Quintana realmente. Las dos partidas, la verdad, muy controladas. Ha empezado muy mal, sobre todo la primera, Quintana, con esas chozas, y realmente una partida prácticamente irremontable por el tipo de mazo que tenía. Y bueno, Revolve, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues comentamos rápidamente si quieren los últimos se quedan, porque creo que ya está por aquí Nogwar para jugar. Pou Leyon contra Naginata, que se la ha llevado Pou. Vale, contra Juan, que se le ha llevado Juan a un nivel espectacular. Y ahora nos queda el último partido del día de hoy, que se va a enfrentar a King of War contra Remo Top. Podéis empezar a hacer ya, chicos, vuestras apuestas para el partido último para cerrar el día de hoy. Y mañana habrá más, Turrele. Ahí estamos, ¿eh? Mañana más, como decía, como hemos dicho antes, a las 6:30 empezamos por aquí el directo. Las partidas ya de cuartos, ¿no? Pues las empezaremos hacia ya las 7 de la tarde aquí en el canal. Ya sabéis, si no estás suscritos, darle ahí a suscribir, ¿vale? Para estar atentos a cuando empiece el directo. Muy importante también seguir a Twitter, ahí explican todas las novedades, toda la información, cuando empieza el directo, todo lo ponen por ahí, ¿vale? Connect to Play. Y veremos ya si empieza. Tenemos aquí a Pipa también, un saludo para él, que también es de Connect to Play, que realmente, como ha dicho Revol, nosotros somos la cara visible, ¿no? De los partidos, pero realmente hay mucha más gente detrás, así que, bueno, también tenerlo en cuenta. Y parece que Remo ya está lanzando para empezar, digamos, pues los últimos 16avos retransmitidos, ¿eh? Porque, como habéis dicho ya, hay muchos 16avos que no están siendo retransmitidos, como por ejemplo este Canario Jordi K, que realmente partidazo también, dos jugadorazos, los dos de SLO también. Y bueno, empieza ya la partida, Rebel. Vamos allá. Empieza la partida, Turu. Bueno. Venga, tenemos para cerrar el día de hoy King of War contra Remo Top. Vamos a ver quién pasa de los dos. Yo creo que tiene que pegar un poquito King a su compañero Quintana de equipo, ¿no? Meter a un chico de Baskonia realmente los siguientes clasificados. Pero bueno, enfrente tiene a Remo, ¿vale? Que es un jugador que tiene su nivel, ¿no? Está ahí, es por algo, así que hay que tener mucho cuidado. Y le lleva chocita de bárbaros, ¿eh? Sí, y fíjate, ha dejado llegar esos bárbaros para tirar luego el montapuerco. Bueno, no sé qué bien si le has sacado valor a ese montapuerco. Creo que ese montapuerco, si le trabas por la izquierda pegadito a la pared, podía llegar a torre. Pero bueno, King quizá prefería dañar esa choza, ¿no? Que luego puede pasar factura. Y mucha choza, ¿no? Estamos viendo. ¿Le coge el mazo que le ha usado antes Quintana? ¿Quintana? ¿Te imaginas, no? Para hacer la réplica ahí. Me parece que iba a comer a caballero este mazo, si no me equivoco. Con choza, sí, con chocita de duende. Vamos a ver realmente si va el mazo de Quintana. Vamos a ver si lo lleva quizá también con ballesta. Sí, de momento vemos la chocita también de duende, vemos la choza de bárbaros. Vamos a ver si lo lleva esa choyesta también, que es un mazo que se va con ballesta. O lo lleva también con el mega caballero que lo llevaba antes el compañero de equipo Quintana.
Bueno, de momento lo va a tener complicado, ¿no? King of War va a tener complicado llegar a la torre. Lo está frenando muy bien. Fíjate que poquito a poco va acumulando. Lanza bien King of War ese tronco para quitárselo de en medio toda la morrayita. Y Turu, ¿complicado para King of War o no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que si consigue reciclar bien esas chozas, si consigue posicionarlas bien, lo va a tener muy complicado para hacer llegar ese montapuerto que realmente es la weak condition, ¿no? De King of War. Obviamente también puede enganchar la torre ese cañoncito con ruedas. Caballero Megas Vierro no son tropas que suelen llegar a la torre, ¿no? Y bueno, yo creo que lo va a tener complicado, ¿no? De llegar a ese montapuerco. Veremos si cómo le puede hacer el lío, ¿no? A Remo. De momento, pues partida ya muy calmada, Remo acomodando sus chozas poco a poco. Saca la última carta de King of War y veremos cómo gestiona, ¿no? King of War estas chozas de Remo. Sí, lo dicho, ¿no? De momento es cierto que Remo no está consiguiendo llegar, lo está haciendo muy bien King of War, ahora hace perfecto, ¿no? Fíjate ahí, cómo sí, así sí, es. Sí. Perfecto se monta, Perfecto se monta, pegadito a la pared, ¿no? Realmente la choza de Remo me parece que si la ponía un cuadradito más por encima, o uno o dos, no sabe exactamente, el montapuerco no iba a la torre, ¿no? Pero al ponerla ahí, pues King of War lo ve. Pega el montapuerto a la pared, llega a la torre y consigue ya meter un poquito ya de daño significativo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fíjate que poquito a poco lo está intentando Remo, no está tirando. Fíjate cómo está aprovechando ahora King of War, ¿no? Está dejando un poquito ahí. Mira qué bueno ese cañoncito ahora para hacer daño a esa sí, torre, ese cuartel. De momento lo está consiguiendo, está intentando mantener un poquito ahí a raya a Remo y veremos, ¿no? El problema va a ser. Esta es buena, creo que no tiene la choza. Tiene que tirar el tronco y ese caballero me está tanqueando. Esta puede ser buena, este monta. Este puede hacer mucho daño, este monta. Dos golpes, el caballero también, tercer golpe. Esto está veniendo un tronco, Rebol, se la ha hecho en un momento. Se equivoca realmente Remo colocando una segunda choza en la parte de atrás, ¿no? Creo que se equivoca. Sí, que me tiro con veneno. Uy, mira, que mazo más extraño que me lleva aquí Remo. Bueno, pues cuidado por aquí la tiene, Cuidado. Madre mía, qué bien lo acaba de hacer ahora Remo, top. Pero ahora ha gastado prácticamente, tiene que poner bien esa chocita, tiene el veneno para lanzarlo, cuidado porque aquí tiene que defender, tiene que lanzar, uy, yo creo que lo tiene a tronco, ¿no, Turu? Lo tiene a tronco, veremos si queda 90 y a... No, ah, sí, está tronco, lo tiene a tronco, rota y es partida para... Rota para aquí, tiene la partida, sí. Es que, bueno, vamos a ver ese cementerio y veneno, no creo que llegue antes que ese tronco, uy, me da sobra, al final. Pues... yo creo que aquí se equivoca Remo. Creo que se equivoca Remo porque metes una segunda choza sabiendo que tiene el monta, para mí, ¿no? Yo creo que comete un poquito el error de colocar esa choza otra vez a la parte de atrás, ¿no? Porque realmente metes tu segunda estructura, no tienes una estructura y automáticamente dejas que el rival te meta el monta hasta el fondo, que es lo que ha pasado, ¿no? Creo que ese error de Remo le ha costado la partida, ¿no? Sí, porque realmente... si Remo sigue colocando un poquito, la estaba controlando, ¿no? King no estaba prácticamente llegando a la torre. Muy bien, ¿no? Muy bien por parte de King. Y no ha podido Remo. Ya, tiene razón Quintana, ¿eh? Hoy las chozas como que no están funcionando, ¿no? Y mira que, hostia, para eso están, ¿no? Un poquito para sorprender, realmente no es lo más habitual. Ahora sí que están ya viéndose bastante, pero sí, realmente no están funcionando. Y recalcar King of War, que se ve del internet al principio, realmente tampoco ha sido nada significativo. Pero me he extrañado, ¿no? Porque ha tirado la choza de Remo, han empezado a salir los bárbaros, ha dejado que llegasen a golpear a la torre y luego ha tirado el monta y ha sido como un poco... Yo me he quedado, bueno, él sabrá, ¿no? Él es el pro, digo... Es raro, pero realmente ha sido tema de internet y muy bien King of War también aprovechando las chozas mal posicionadas de Remo. Bueno, más que mal posicionadas, quizá no del todo bien posicionadas, mejor dicho, ¿no? No protegiendo, digamos, del todo bien ese monta, ¿no? Porque lo pegaba a la pared y llegaba, así que muy bien ahí King of War ha sido espabilado en ese tema y se lleva la primera partida. Las chozas que hoy no chutan, ¿eh? Creo que ha sido un poquito más, por lo dicho, ¿no? La ha intentado acumular, ha intentado remocular la misma línea. El problema es que se ha descuidado demasiado realmente del ataque, ¿no? Del rival, ¿no? Ha procurado más intentar hacerlo. Me lo he comentado, no se ponía a jugar a Julio. Bien, grande Jesús, tú sí que eres los míos. El de Julio. Luego te lo paso, tú. Luego te lo paso para que lo veas, lo de Julio. Venga, se viene la siguiente partida. ¿Qué le había baneado? ¿Turu lo tienes por aquí? Rápidamente. Ahí estamos. Que lo tenemos ya colocadito, ¿vale? Banea Remo Top el tornado a King. Así que vamos a ver realmente esta siguiente partida. Si consigue pasar King a la siguiente fase, o Remo coloca ese 1-1 el marcador para forzar el tercer partido.
De momento, Kills creo que va a jugar el mazo que hemos visto antes, Turu con esa horda de esbirros. Y Remo prácticamente creo que va a jugar un mazo muy, muy parejo, Turu, ¿eh? Sí, 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 parecen mazos muy parecidos. Vamos a ver si son iguales. Bueno, ninguno de los dos. Bueno, vamos a ver Remo porque puede llevar también, no sé si veneno, imagino que también, con ese minero sería lo más probable. King of War veremos si también lleva ese minero. Y bueno, nos informan que Kilu 1, SAJ 2, ahí tenemos otro partido de 16avos. Y bueno, veamos cómo va Remo, ¿no? De momento vamos a ver si vemos algún gigante por ahí. Ahí está el gigante King of War, realmente era cuestión de tiempo. Sí, realmente lo lleva con mosquetería Remo, ¿vale? Bastante, fíjate que viene ahora ese minero, mira que viene el minero, ¿no? Buenísimo el minero por parte de King of War, que lo frena perfectamente Turu. Eso va a ser torre a puntito de caramelo, que se la deja. Sí, minuto sí, sí, y 20 sí. segundos que le va a quedar. Aquí Remo tiene que ponerse las pilas, ¿no, Turu? Sí, sí, no, realmente tiene serios problemas. King of War realmente tiene muy buenas herramientas para defender los ataques de Remo, ¿no? Que pues puede ser ese gigante acompañado de algunos esbirros, ¿no? Tiene ese veneno realmente que le puede sacar mucho partido. También tiene ese trap que también le puede sacar mucho valor. Queda un minuto, yo creo que King of War, fíjate que tampoco se va a dedicar a defender, ni mucho menos, ¿eh? Pone ese gigante, bruja nocturna, el veneno que es bueno en ataque, y fíjate ese veneno, qué valor le está sacando. Todos los esbirros los limpia, la mosquetera también, incluso le está dando a la torre, y ese mega esbirro que llega por detrás y dice, oye, pues ya que se ha limpiado todo, llego aquí, pego un par de porrazos y hago mi faena. Ahí lo tenemos, y ahora lo que tiene que defender King of War, aquí importante, esos duendes. Sí, ahora tiene que defender, le queda 40 segundos. Mira qué bonita bola de fuego por parte ahora de Remo para intentar meter las tablas en el marcador de torres. Bien ahora por parte de Remo, Bien por parte de Remo, igualando las dos torres. Cuidadito, King of War, que la partida no la tiene aún ganada. Tiene que seguir pusheando y cuidado porque Remo se viene al ataque, Turu. Cuidadito, sí, que sí, Remo sí, sí. se viene al ataque. Cuidado que le coloca el problema. Aquí va a defender su propio terreno. Creo que va a tener un poquito de ventaja. Uy, la bola. Una bola de fuego ahora por parte de Remo Top. Esos esbirros que están haciendo la vida ahí para en contra de King of War. Y de momento está igualando las torres. Sí, tiene bastante ventaja. Sí. Y le está dando un poquito la vuelta a la partida, ¿no? Fíjate cómo ya lanza esa mosquetera de la parte de atrás. Está intentando cargar ya King of War. Meterá gigante, meterá también gigante. Cuidado con esa horda aquí, tiene que meter un veneno ya. ¡No! Uy, no coge la horda del todo, no parece. Tiene que tirar el zap. El gigante de Remo, que ahora sí que ha sido totalmente crujido. No ha sido ningún peligro. Y vamos a ver ese minero. Cuidado que se viene el megasbirro en la baja de contra. Y esto va a ser peligroso. La brujita avanzando poco a poco. Los duendes van a ser un obstáculo. Y de momento lo iguala Remo, como tú has dicho, pero... Y el problema es que esa horda, esa de veneno al principio no ha cogido la hordita de esbirros, ¿no? La ha destrozado realmente lo que tenía. Siento que es que igualmente no ha podido llegar a la torre, ¿no? Bien por parte de Remo, cuidado porque esa bola de fuego también es buena. Sí. Ese gigante que va a pegar un golpecito más a la torre. Y fíjate el gigante, ¿no? La recontra, no tiene bola de fuego ahora. Solo, no tiene bola de fuego y hay mucha tropa. Ojo, ese zap es buenísimo. Y ahora mismo no tiene la bola de fuego remoto. Hay un megasbirro, hay un... Mira el cañoncito, Turu, mira el cañoncito. ¡Venga! Ahí está. Ha enganchado la torre, sí. Con ese minero más ese veneno, esa torre ya se queda a veneno. Y cuidado, Remo, que se espabila con esa mosquetera. Un toque de vida y tenemos los esbirros perfectos. La bola que es perfecta y cuidado que puede acabar el siguiente con la torre. 300, es su partida. El veneno. Madre mía, Turu, qué partida, por Dios. Sí, ya había puesto bien jugado, menos mal que tenía tiro la descarga, porque si ahí haces un fail, Turu, eso que le dices ya al rival, bien jugado, y te termina por ganar la partida, madre de Dios, mención especial para la remontada de Remo, ¿eh? Sí, mención sí, especial sí, para la remontada de Remo, totalmente. Yo creo que Carras se ha adelantado un poquito, ¿no? Dedícame la partida, le decía Carras. Carras, no ha podido darme, ¿no? Muy buena de Remo, hay que hacer mención especial porque la ha jugado a un nivel espectacular, ¿no? Así que, no, bueno, 1-1, ¿eh? Sí. Banea la horda. Rápidamente, ¿no? Lo tiene claro, ¿no? Realmente esa horda le ha metido muchos problemas. King of War no venía usando la horda, ¿no? Era un mazo parecido, digamos, de Beatdown Deck, ¿no? De gigante, también con ese minero apoyando, pero no era el de doble, digamos, esbirros de 3 y horda. Y le banea esa horda, le va a cancelar ese mazo, que realmente es muy peligroso, está muy fuerte actualmente. Y veremos, ¿no? Veremos el desempate. Realmente Remo una remontada muy, muy buena. Y bueno, King of War realmente tenía la torre de Remo a veneno también, ¿eh? Tenía la torre a veneno.
Con lo cual, ya te digo, muy ajustado realmente. Y bueno, Remo que empata y deja claro que bueno, que se la puede llevar perfectamente ahora mismo la última partida, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, esto es un golpe de moral, de eso que se dice, ¿no? Ganas la primera partida más o menos bien, la segunda vas con bastante ventaja, te la terminan remontando. Es un poquito de moral, ¿no? Que puede coger el rival, así que va a tener que tener cuidadito King si quiere realmente llevarse la partida y pasar a la siguiente fase del torneo, ¿no? Venga, vamos realmente a ver la partida. Turu, ya estamos en marcha por ella. Ahí estamos, sí. Última partida. Pues nos comunican otro resultado de 16 avos. Fade 2, Newman 1, ¿vale? Newman, jugador de SKT, que es el antiguo Showtime. Y Fade, ya lo conocéis, de Phoenix, de Fix. Se la lleva contra Newman y pasa los 16 avos. Y repite, yo creo que mazo de antes. Hostia, yo creo, volvemos a tener las chozas. Uy, yo creo que repetí el mazo de la primera partida. Vamos a ver realmente si es así. Y si no, vamos a ver otro, ¿no? Otra partida. Vamos a ver si es el mismo de antes. De momento no, creo que antes no llevaba mago eléctrico Kid. Pero creo que Remo sí que le repite el primer mazo, ¿no? Fíjate que ya le lanza ese veneno por ahí. Vamos a ver que mira otra vez. Le vuelve a aprovechar ese mota. Ahora hostia, sí, ¿no? Es que fíjate, ahora sí, ¿eh? Yo creo que Remo nos ha escuchado, ¿eh? Pero fíjate, igualmente esa chocita que no es suficiente. Los tres bats, Los tres bats son muy peligrosos. Fíjate cómo se está comiendo la torre, ¿no? Esos bats, madre mía. Es una cosa de que se la ha comido y que se la ha comido, Turu. O sea, comerse una Se la ha comido. Totalmente, Totalmente. Y ese cementerio, fíjate que. Pues el veneno me parece. Mucha parte, ¿no? Bueno. Digo, me estaba quedando porque digo, no puede ser. Van a repetir otra vez la de antes, le va a volver la misma. Le pone la carita Remo como, te voy a volver a jugar otra vez las chozas, ¿vale? Yo estaba pensando y digo, la cabeza que se le tiene que pasar realmente al rival, ¿no? Y fíjate qué bien lo ha hecho King, ¿no? Le ha metido la choza, esa, como tú has dicho, esos bash han sido brutales y le ha tumbado la torre de un ataque, Turu. Sí. Encima que lo que comentábamos antes, o sea, antes ha conseguido ganar también King of War y era, digamos, un matchup parecido, ¿no? En el sentido de que Remo iba con chozas y King su win condition era ese montapuercos. Lo ha conseguido colar realmente, aunque tenía un par de chozas Remo en el campo. Muy bien han sido esos bats, realmente esos bats han sido brutales. El trabajo, el valor que le ha sacado a esos tres bats, ¿no? A esos tres pequeños murciélagos. Y ahora mismo queda un minuto de partida. Sabemos que el mazo de choza es un mazo que pues tienes que tener bien asentado, luego meter un buen cementerio, ¿no? Que tiene por ahí el Remo. Con lo cual, fíjate King que también va metiendo montapuercos, no se va a quedar atrás realmente. Y quedan 40 segundos, pero Remo sabemos que puede remontar perfectamente una partida que realmente está muy, muy puesta arriba. Ojo que puede venir un cementerio aquí muy duro. Vamos a ver si viene. Ahí lo tenemos. Y el veneno también, imagino. Cuidadito, porque aquí se viene muy agresivo, ¿no? Se viene muy agresivo Remo. No le queda otra de que ser agresivo para el tiempo que le queda. Pero lo tiene complicado, ¿eh, Turu? Sí, lo tiene complicado. Fíjate que otra vez la misma, ¿no? Le vuelve a rotar rápido Remo. Se olvida de la choza ya prácticamente, Turu. Dice, la choza ya no la necesito. Necesito atacar. Me quedan 20 segundos. Fíjate qué buena rotación. Bien metiéndose a Ice Golem por parte de King of War. El problema es que fíjate, ¿no? Mete el mago de hielo. Perdón, mete el golem de hielo. Le mete ese maguito eléctrico y no le está dejando. Fíjate que ahora lanzando un cementerio a la desesperada con un veneno. Bueno, mala ejecución, vuelve a poner las chozas, no le sale bien y vuelven a pecar, ¿no? Vuelve a pecar un poquito Remo de este mapa. Bueno, tenemos otro resultado, vamos informando, ¿no? Poco a poco de 16 avos, Peque 3, 0 Brian, con lo cual Peque, que muchos ya también lo conoceréis, seguirá por aquí, lo seguiremos viendo, quizá mañana probablemente también lo tengamos por aquí retransmitiendo. Y bueno, hablando un poquito de esto, ¿no? Ya finalizamos por hoy, ¿no? Rebol, las partidas que hoy casteamos, King of War se le acaba llegando, por fin le acierto una, por fin le acierto una. Y las chozas hoy mal, ¿no? Hoy las chozas no han funcionado para nada. Sí, yo creo que el resumen quizá ha podido ser alguna que otra sorpresita, ¿no? De partidas, o alguna partida bastante con solvencia que ha jugado. Me quedo, yo creo que de las partidas de hoy creo que una había sido con el nivel mostrado por... Vale, creo que nos podemos un poquito si analizamos un poco las partidas que nos las van a poner en pantalla. En principio nos quedamos, yo creo que en la primera partida que hemos visto, ¿no? Turu, por parte de los dos jugadores, que ha sido Agu
A ver, lo vamos a tener por aquí, ahí está. No lo tenemos ya en pantalla, si lo podéis, chicos. Primera partida, ¿no? Lo que hemos dicho, Argu contra Alejandro. Bien por parte de Alejandro, que ha podido doblegar a Argu remontando esa primera partida. Luego Le Quintana con triple M a un nivel espectacular, ¿no, Turu? Triple M. Y luego Pau Legio, Naginata, ¿qué tal lo has visto, Turu? Pau Legio, Naginata, la verdad que Naginata... Es que me ha gustado realmente lo que ha hecho con esa triple golem curación. Para quien no lo sepa, era ese, más o menos el mazo que llevaba. Y me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado lo que ha hecho. Realmente ha ido a por todas con el golem, pero Pau ha sido muy listo con esos globos. Los ha sabido colar en el momento que tocaba y se la ha llevado Pau por 2-0, ¿no? Contra Naginata. Yo había apostado por Naginata y no consiguió sacar ni una partida Pau. Pero bueno, sabemos que Naginata es un jugador que en otra le pones otro BO3 y pues quién sabe lo que puede pasar, ¿no? Sí, es un jugador muy solo, es un jugador muy bueno y lo digo, ¿no? Es pedazo de jugador que tiene ahí un diamante en bruto que tiene los chicos de Team Queso, espectacular el nivel que tiene Publicación sí, y lo ha demostrado hoy, ¿no? Y luego Barico contra Juan nivel pero brutal, creo que está a nivel buenísimo, ¿no? Que le va a venir muy bien a Valencia. Y luego King of War contra Remo, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí sí que un poquito más superior creo que King ha estado. Salvo esa segunda partida, que creo que ha jugado muy bien Remo y ha conseguido dar la vuelta, pero creo que ha pecado un poquito de repetir ese mazo, que realmente no lo ha utilizado demasiado bien, al menos en las partidas del día de hoy, ¿no? Sí. Y bueno, Turu, dime, cuéntame. No, digo que le ha hecho un poquito de réplica Juan a Naginata, digamos, o sea, el queso primero ganaba al valenciano, ¿no? Y luego, o sea, si te fijas, ha habido un queso contra uno de Valencia, otro queso con uno de Valencia, digo que ha hecho como la venganza, ¿no? A continuación ha hecho ahí la réplica Juan a su compañero Naginata y sí, mala ejecución, ¿eh? La partida final de Remo y la segunda partida muy bien remontada, ¿no? Igual que puedes remontar una partida que está súper difícil, la remonta muy, muy, muy bien. Después, pues, puede tener alguna mala ejecución, pero bueno, también cuenta cómo juega el rival, ¿no? Realmente. Así que, bueno, así tenemos las partidas de hoy, Revol. ¿Y qué? Pues sí, creo que vamos a dar paso para Next, para despedirnos del día de hoy y vamos a ir con nuestro grande de Marci, así que enseguida pasamos ya con el tío Marci por aquí para despedir el día de hoy y mañana nos veremos por aquí, ¿no, Turu? Ahí estamos, mañana a las 6:30, alrededor de las 6:30 van a empezar el directo, pero los partidos van a empezar realmente a las 7, ¿vale? Aquí en el canal de Connect to Play, así que si no estáis suscritos aún ya podéis suscribiros aquí abajo, seguirlos en Twitter para estar informados de todo y os pasamos con Marci, ¿no? ¿O cómo va? Hola, muy buena, muchas gracias compañeros. Ya estamos de vuelta aquí a Next, en este centro gaming, mayor centro gaming de España. 600 metros cuadrados aquí a tope de gaming para todos los que queráis pasaros por aquí a disfrutar muchísimo de vuestra pasión, que es los videojuegos. Y también tenemos una zona de Clash Royale para nosotros, que esto nos flipa todo y eso no lo vais a encontrar por ahí. Bueno, pues unas grandes partidas que hemos visto hoy en este clasificatorio, en este torneo, en estos 16avos de final. Vale, mañana podremos ver los octavos de final con grandísimos jugadores que se han clasificado y desde luego recordar un poco esas partidazas con Barico, con Pau Legion. Vamos, han sido impresionantes partidas que hemos podido disfrutar muchísimo de este juego que a todos nos gusta. Por mi parte, pues nada más despedirnos de esta transmisión de hoy, desde aquí, desde Next, desde Málaga. Mañana nos veremos de nuevo a las 6:30, ¿vale? Tenéis cita a las 6:30 que empezaremos el streaming, ¿vale? Mañana estará con nosotros casteando, si no recuerdo mal, nuestra compañera Alba Vicius y yo mismo también estaré por aquí. Y nada, nos citamos mañana a las 6:30. Empezaremos el primer partido a las 7 de la tarde y durante la primera media hora del directo pues estaremos recordando un poquito lo que ha pasado en el día de hoy, retomando un poquito y entrando un poquito en calor también para prepararnos para esos grandes partidos. Bueno, pues nada más. Un saludo a todos y hasta mañana a las 6:30. Os veo aquí a todos. Adiós.
que se lleva la partida, recopilar un poquito más de elixir para poder hacerle daño. Mira qué bien ha tirado, ¡oh! Mira, caballero. Madre mía. Ha pegado la 10 del Torri, fíjate el daño que está haciendo la media. Por tiempo no le va a dar tiempo, pero madre mía, ha dejado una parte de 5. Está echando la cara y fíjate que estamos viendo fijas. Se la lleva porque se quiere su tiempo, pero yo creo que el minero va a terminar de rematar las faenas. 104, eso está ahí a golpe de minero. El minero, esto la deja en 257, eso está a otro cohete. Vamos a ver si es capaz de defender el mega caballero. Lo pone ahí con la bandilla de duende. Está simplemente a un cohete, Dene, en el momento que lo firme, que puede estar al llegar. Ojito que va a llegar ese cohete. Defiende el montapuerto ya por último, bien defendido. Ojito, el cohete llega en 5, 4, 3, 2 y 1. Llega el cohete, ahí lo vemos. El cohete llega a la torre de Bonnie MVP. Se lleva la partida a Pixel después de una partida muy igualada, muy disputada, Lele.